tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la resolución de este examen ordinario 2023, primera fase a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Estamos en simultáneo desde Radio Universidad y TV UNSA, Canal 45 y también por nuestras plataformas digitales. El día de hoy se estuvo rindiendo ya este examen ordinario. En horas de la mañana lo hicieron los postulantes de biomédicas y de ingeniería y hoy por la tarde lo están haciendo nuestros alumnos del área de sociales, un aproximado de 14.000 postulantes para 935 vacantes, es lo que se ha informado, un examen que se ha venido desarrollando sin problema alguno. Muy bien, vamos entonces nosotros a empezar la resolución de las preguntas del área de biomédicas. Atención con todos los postulantes que han rendido su examen el día de hoy para el área de biomédicas. Vamos con nuestro primer invitado. Vamos con sociales, me indican. Vamos con el área de sociales. Vamos con el profesor Yolwin Manuel Cano Condori, a quien le damos la más cordial la bienvenida. Profesor Yolwin, muy buenas tardes, bienvenido. Amnesia, la fagocitosis o la polifagia. Sabemos de que la apnea viene a ser un problema que se corresponde más que todo a algunos problemas de sueño. Lo que es la autoinanición, vamos a dejarlo por ahí. La amnesia corresponde a un problema referido a lo que es algunos elementos de la memoria. La fagocitosis es un problema que se conoce, que se relaciona a algunos elementos de la célula cuando protege al sistema de lo que es, ¿no?, la persona, en cuanto a algunos elementos que interfieren o van a atacar a lo que es, ¿no?, algunos elementos del sistema nervioso, como alguna enfermedad. Y lo que es la polifagia es cuando la persona va a tratar de exagerar en lo que corresponde, ¿no?, el alimentarse en exageración, y puede corresponder a un sobrepeso, algún tipo de enfermedad, en cuanto a lo que es el exceso de, puede ser obesidad mórbida u otros elementos en cuanto a algún trastorno alimenticio, pero no corresponde en sí a la anorexia nerviosa. La respuesta correcta sería la autoinanición, que viene a ser cuando la persona de alguna manera se priva de la alimentación y de alguna forma viene a ser que se priva de alguna manera, ¿no?, de manera exagerada de la alimentación y está en un correcto proceso simplemente de no alimentarse de manera adecuada y baja de manera muy fuerte de peso, y esto se le conoce también como anorexia nerviosa. Respuesta correcta, respuesta se pronuncia la alternativa B. Vamos con la preguntita número 32. Nos dice, paseando por una plaza llena de árboles, Ruth tuvo un sobresalto y quedó desconcertada cuando observó a un picaflor que fue atacado por un cernícalo en pleno vuelo. Luego entendió lo sucedido. ¿Qué emoción manifestó Ruth frente a este suceso? Cuando hablamos de lo que es emociones básicas, vamos a entender de que Ruth se ha sobresaltado, de que de alguna manera ha quedado con la mente en blanco a través de este suceso tan importante, cuando ve, ¿no?, de que un cernícalo se lleva al picaflor y que, pues, no sabe qué hacer en ese momento. No tendría que ser la ira, porque la ira se desencadena como un momento, puede ser de cólera, de un momento en el cual la persona reacciona de manera bastante fuerte. En cuanto a lo que es la alternativa C, el miedo, la persona va a tratar de inhibirse, no tendría nada que ver con lo que es una respuesta. En cuanto a la tristeza tampoco, porque la persona de alguna forma tampoco no va a tratar de encontrar algún momento de reacción, simplemente también muestra un momento de quedarse en un momento simplemente en su propia personalidad interna. La alegría es cuando la persona al contrario, ¿no?, se muestra en lo que es una capacidad de estar bien, en un momento se puede ser de felicidad. La respuesta correcta sería la alternativa B, sorpresa a la persona, no sabe qué hacer o se encuentra en un momento de simplemente en mente y en blanco. Respuesta se pronuncia la alternativa B. Esas son las dos preguntitas más importantes que nosotros podíamos destacar en el área de sociales.
finalmente no se van a olvidar de poder, ¿no?, seguir, en este caso, ya saben, de matricularse para lo que es ciclo quintos en el lado que es la parte del CEPRUNSA. Hasta el día miércoles ya iniciamos clases, el día jueves en lo que es el CEPRUNSA, una nueva imagen. Muchísimas gracias, volvemos a lo que es mesa de... Muchísimas gracias a nuestro primer docente, el profesor Yolwin Manuel Cano Condori, que nos estuvo dando la respuesta a las dos preguntas de psicología que han venido para este proceso de admisión en área de sociales. Continuamos con más resolución, vamos con las preguntas de filosofía. Vamos a recibir a la profesora Kodeshka Kimberly Romero Torres. Profesora Kodeshka, muy buenas tardes, adelante. Vamos a ver entonces si tenemos a nuestra oyente. Vamos entonces a tener ya la participación de la profesora Kodeshka Kimberly Romero Torres. Adelante, profesora Kodeshka. Ok, muy buenas tardes con todos. Veamos cómo les ha ido con sus preguntas de filosofía. Mucha suerte, chicos. Continuamos. Pregunta 41. Teresa ha cerrado su cuenta en Facebook. Está convencida de que su privacidad fue invadida al encontrar fotos suyas en otras redes sociales. ¿Qué ética aplicar de forma pertinente el tema de la privacidad en redes sociales, ¿no? Y nos brindan todas las opciones en relación a la ética: nanoética, infoética, tecnoética, tanatoética y bioética. En efecto, hablar de una información brindada a las redes, en las redes sociales, tendría que tener este prefijo, ¿no? Info. ¿Por qué no tecno, por ejemplo? Porque hablaríamos del manejo adecuado de la tecnología. Tanato, ¿no? El manejo o el uso adecuado de diferenciar, en este caso, la muerte en cuestiones de vida, la ética, la bioética. Pero específicamente hablar de las redes sociales o de aquello que podemos brindar a través de estas tendría que ser la infoética. La respuesta sería infoética. Siguiente pregunta de filosofía. Eliana está formulando un proyecto participativo. En este momento se encuentra recolectando y analizando información de diversas fuentes que le permitan explicar el tema que eligió. También analiza las políticas públicas existentes para resolverlo. ¿En qué etapa de su proyecto se encuentra? Si analizamos la parte que está en amarillito, el tema que eligió ya nos está brindando una información básica, ¿no? El primer aspecto es escoger un tema para saber qué información podemos indagar. Entonces, ya escogió el tema. No puede ser, en ese caso, ¿no?, identificación y selección del asunto público, porque ya lo seleccionó. Entonces, ¿qué le va a permitir explicar su trabajo de investigación? Todavía la persona que está en proyecto de indagación científica está recolectando esa información. Entonces, un sinónimo de recolectar información es indagar. No tenemos que ver nuestras diversas fuentes primarias y secundarias de la información que necesitamos para iniciar nuestro proyecto de investigación. Y analizar esta información de manera adecuada a nuestro objetivo es darle un orden, es decir, un sistema. Entonces, la respuesta correcta es indagación y sistematización de la información. Pregunta de epistemología del área de filosofía. Siguiente pregunta. El filósofo griego que organizó con sus jóvenes seguidores debates acerca de la moral y la religión es, ¿no? Ya le subrayé ahí, un filósofo griego, ¿no? Desde ya descartada la alternativa de John Locke. John Locke no es griego, es un filósofo o un pensador, ¿no?, correspondiente a la edad moderna. Arquímedes es un protocientífico, ¿no?, creador de la palanca, entonces tampoco. Ahora nos quedan tres griegos, los famosos filósofos clásicos: Sócrates, Platón y Aristóteles. El gran filósofo Sócrates, el iniciador de la mayéutica como técnica, no solamente de un diálogo, sino que a través de este diálogo se pueda brindar información filosófica.
y esta información que fue aprendida por su discípulo Platón y después por Aristóteles fue Sócrates. Y exclusivamente este filósofo de la moral es, en efecto, nuestro queridísimo Sócrates. Entonces, la respuesta es la C. Muchas gracias. Esas serían las preguntas se prunza, ¿ok? O resueltas por nuestra gran institución. Pasamos a Mese Conoce. Muchísimas gracias a la profesora Kodeshka, Kimberly Romero Torres, que nos estuvo dando respuesta a las preguntas de filosofía, las preguntas que llegaron para el área de sociales en este examen de admisión ordinario 2023, primera fase. Recuerden que todavía pueden tener en cuenta que se inicia el ciclo quintos para los jóvenes que están cursando el quinto año de secundaria del CEPRUNSA, así que ya están a pocos días de empezar las labores, en este caso académicas, en lo que será el CEPRUNSA 2023 ciclo quintos. Vamos entonces ya en unos minutos más a continuar con las preguntas de inglés, ¿no? Vamos entonces también a recibir ya la participación de nuestro docente encargado de resolver las preguntas de inglés en este examen de admisión. Recordarles que hoy en horas de la mañana rindieron su examen de admisión los postulantes para el área de ingenierías y de biomédicas, y por la tarde lo han hecho los alumnos de sociales. Así es que ya entonces progresivamente vamos a dar a conocer las respuestas a cada una de las preguntas. Empezamos con psicología, estamos resolviendo para quienes recién están sintonizando la señal de Radio Universidad y TV UNSA, Canal 45, o nos siguen por las redes sociales, estamos resolviendo el área de sociales, ¿no? Entonces, ya hemos resuelto las preguntas de psicología, luego las de filosofía, y ahora vamos con las preguntas de inglés. Para conocer la respuesta a las preguntas de inglés, vamos a dar la más cordial bienvenida al profesor Benjamín Dueñas Tobar Palza. Profesor Benjamín, muy buenas tardes, bienvenido, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Bien, quiero empezar con todos ustedes, invitándolos, jóvenes y señoritas de prequintos, a unirse pues al CEPRUNSA, que comenzará sus clases el día jueves. Así que todavía pueden matricularse hasta el día miércoles de esta semana. Los esperamos. Vamos a empezar entonces con inglés. En inglés hemos tenido cuatro preguntas. Hemos empezado con una lectura. Esta lectura es sumamente interesante. Nos dice algo de vivir en la montaña. O sea, I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl. No te olvides de esto. My sister is a nervous girl. ¿Ya? Mi hermana es una niña nerviosa. But she's very kind. ¿No? Pero es muy bondadosa. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. No te olvides. Ella vino, llegó de Italia cuando yo tenía 2 años. When I was 2 years old. She has grown old, but she's still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me. We do lots of things together. I love my family very much. Vamos a ver qué pregunta nos hace acerca de esta lectura. Justamente los dos puntos que les he hecho tomar en cuenta. Nos dice, my sister is kind. ¿Recuerdan? Mi hermana es bondadosa. But also, pero también, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Que era nerviosa, ¿no? But she is also nervous. So the answer is A. La respuesta es la letra A. Tenemos aquí entonces la letra A, extraída del segundo párrafo de nuestra lectura. En una pregunta número 4 nos dice, how old was I when my grandmother came? ¿Cuántos años tenía yo cuando vino mi mamá? Si ustedes recuerdan, vimos que tenía 2 años, ¿no? I was 2 years old, no había recién nacido, ni 3 años, ni 10, ¿no? Tenía 2 años. Entonces, la respuesta viene a ser la letra B, de acuerdo a la lectura. Veamos la número 5. The number 5, complete sentences. En este caso tenemos 4 oraciones. Es sumamente importante tener en cuenta un verbo, un adverbio, un sustantivo. Porque si
Yo la pregunta uno dice, the weather is espacio nice today. Nice, si ustedes se fijan en nice, nice es un adjetivo. Por lo tanto, no puede ir otro adjetivo al lado, ¿no? Imposible. Entonces, busco en las respuestas y veo que la B, la A no es adjetivo, este es un adverbio, very. En la B hay un adjetivo, good, desechamos la B. Good, desechamos la C. Y much, desechamos también la D. Nos queda la A y la E. Entonces vamos a jugar con estas dos respuestas, ¿ya? Con estas dos alternativas. The weather is very nice today. Correcto. La A puede ser. My brother and I, mi hermano y yo, are good tennis player. También puede ser. Entonces vamos correcto con la A. La 3. The dog nos dice sleep on my bed. Entonces yo recuerdo que esto es presente simple. Y en presente simple, la tercera persona singular se le aumenta la letra S o S de acuerdo a la letra en que termina el verbo en oraciones afirmativas. Esta es una oración afirmativa. Por lo tanto, el verbo sleep debía ir con S. Entonces, desecho la A. No puede ser la A porque sería the dog sleep, estaría mal. Y me voy inmediatamente a la alternativa E, que ahí sí dice sleeps. Y para comprobar, veamos la última. Dice, my parents are at home today. Ah, correcto. Entonces, eso es lo correcto. Repito la explicación. Very es un adverbio. Es un adverbio. Que esta es una palabra invariable de una oración que puede modificar, mejorar de alguna manera a un verbo o a otro adverbio o un adjetivo. Y en este caso, lo hace con nice. Por lo tanto, tenemos la respuesta E como respuesta correcta. Very are sleeps at. A tener cuidado con el presente simple, tercera persona singular en oraciones afirmativas. Por último, veamos la pregunta 6. En la pregunta 6 se nos hace más sencillo. Tengo una oración muy fácil que dice, my teacher is very friendly. Mi profesor es muy amigable, ¿no? Muy amigable. En este caso, mi profesora, ¿no? Porque es and she y ella. Claro, si es amigable, me dice, no puede ser tells me, ¿no? Me dice, no, me dice qué, falta ser, estaría incompleto. Describes me, me describe, por ser amigable me describe, tampoco tiene sentido, ¿no? Learns, me aprende, el verbo aprender, tampoco. Fears, ¿me atemoriza? No creo. Si es amigable, no me va a atemorizar, ¿verdad? Y tenemos encourages. Ah, aquí sí. Me alienta, ¿no? Es muy amigable y ella me alienta. Y tenemos entonces como respuesta correcta la letra E. Fíjense que en todos los casos le pone la S porque es tercera singular, my teacher, ¿no? She. Pero la respuesta en este caso es la E, encourages. Muchas gracias. Doy pase a cabina principal. Muchísimas gracias al profesor Benjamín Dueñas Tobar Palza. Estuvo resolviendo las preguntas de inglés que se han tomado en consideración en este examen de admisión ordinario 2023, primera fase, ¿no? Entonces, de esta manera estamos cumpliendo con llevar hasta sus hogares la resolución de las preguntas del área de sociales. Hemos resuelto filosofía, psicología, inglés y en unos minutos más vamos a resolver las preguntas de la asignatura de literatura. Así es que a tener en cuenta, joven postulante, de repente estás ya sintonizándonos por redes sociales, siguiendo la transmisión a través de Radio Universidad o de TV UNSA, Canal 45, puedes ir chequeando tus respuestas para también determinar y ver cuántas has podido acertar, ¿no? También nos están preguntando respecto al el momento en el que se estarán dando los resultados, a tener un poco de paciencia. Recordemos que es un proceso que se lleva a cabo el día de hoy y que contempla tres áreas, ¿no? Postulantes para el
el área de biomédicas, de sociales y de ingenierías, y también nosotros apenas tengamos información estaremos indicando o también comunicándoles, pero siempre hay que estar atentos a lo que se publique a través de la página oficial de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bueno, vamos entonces ya en unos minutos más a tener las respuestas de la asignatura de literatura. Vamos entonces ya a darle la más cordial bienvenida al profesor Marcos Magno Vilca Jiménez, quien va a tener a su cargo resolver las preguntas de literatura. Profesor Marcos, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas y cordiales tardes. Adelante, profesor, lo escuchamos. Y vamos a ver si recuperamos entonces la comunicación con el profesor Marcos Magno Vilca Jiménez. Él va a tener a su cargo la resolución del área de, bueno, en este caso de la asignatura de literatura del área de sociales. A tener en cuenta que ya hemos resuelto las preguntas de filosofía, psicología, de inglés, que es, digamos, la novedad en estos últimos procesos, ¿no? Se están incluyendo preguntas de inglés y lo que correspondería ahora son las preguntas de literatura, ¿no? Vamos a esperar unos minutitos más para poder resolver las preguntas que han llegado para los postulantes al área de sociales. Hoy los postulantes de sociales estuvieron rindiendo su examen en horas de la tarde. ¿Cuántos postulantes son los que han estado rindiendo su examen? Aproximadamente 14.000 los postulantes que hoy han dado su evaluación en el recinto agustino, para un total de 935 vacantes. En horas de la mañana estuvo rindiendo su examen biomédicas con los postulantes de ingenierías, y ahora en las horas de la tarde lo hicieron nuestros postulantes al área de sociales. Vamos entonces ya a tener la resolución de las preguntas de literatura. Reiterado saludo al profesor Marcos Magno Vilca Jiménez. Buenas tardes, profesor, adelante. Muy buenas y cordiales tardes. Bueno, buenas tardes a todos los jóvenes, señoritas, postulantes. Seguramente están con las ansias de saber cuáles son las alternativas correctas, y en este momento se los voy a dar a conocer. No sin antes hacerles recordar que hasta el día miércoles 28 son las ampliaciones de la inscripción del ciclo quintos, y empezamos sí o sí el jueves 29 de septiembre. Bien, en el área de literatura tenemos la siguiente pregunta, que seguramente ustedes ya estarán viendo las alternativas y estarán esperando cuál es la alternativa correcta, si es o no la que marcaron. En esta pregunta, yo no soy aculturado, dice, la expresión significa, hay que recordar que este yo no soy un aculturado, yo no soy aculturado, es el título de un ensayo del gran escritor indigenista José María Arguedas, que nació en 1911 en Andahuaylas. Y cuando él recibió algunos premios, entre ellos el premio Inca Lazo de la Vega por su producción literaria, él hizo este ensayo titulado Yo no soy aculturado. Las alternativas son las siguientes. Yo no soy un aculturado, esta expresión puede significar sin grado de instrucción. Hay que recordar que la cultura tiene mucho que ver con el reconocimiento en el contexto en el cual tú has nacido, has crecido. Ahí están las costumbres, están las tradiciones, están las creencias, que forman parte de la cultura. Pero cuando dice sin grado de instrucción, se refiere a inicial, primaria, secundaria. O sea, si yo no tengo grado de instrucción, ¿no voy a reconocer mi cultura? ¿No? Entonces, ahí definitivamente, haciendo la reflexión, la alternativa A definitivamente no significa sin grado de instrucción. Identificación por su cultura puede ser, ¿verdad? Puede ser la alternativa B. Tener conocimientos. El hecho de que no tenga conocimientos no significa que no conozca mi cultura, mis tradiciones, mis costumbres, ¿cierto? Entonces tampoco puede ser. Perder la cultura, dice, yo no soy un aculturado. Entonces está diciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces no es perder la cultura. Y no tener cultura, que también dice, es lo contrario. No, definitivamente la D y la E para nada. Entonces, y la C, la que para más, aculturado es y abrir el micrófono identificación por su cultura.
Bien, entonces de la alternativa 20, ahí ya sabemos cuál es la alternativa correcta, la alternativa se pronuncia. En la siguiente pregunta, determine el sinónimo de la palabra subrayado. El indómito animal solo se defendió de su atacante dentro del ruedo. Indómito, ¿no? Ahí está subrayado este término. El indómito que no se deja dominar, ¿verdad? Ese es el significado que nosotros conocemos sobre indómito. El indómito animal no se defendió, ¿no? No se defendió de su atacante dentro del ruedo, ¿no? Perdón, el indómito animal solo se defendió, es decir, antes no se defendía. Solo cuando estuvo con su atacante dentro del ruedo. Eso quiere decir que este animal, por naturaleza, es salvaje, ¿cierto? Pero es salvaje, pero no ataca, solamente ataca o se defiende, mejor dicho, no ataca, sino se defiende cuando está en el ruedo. Ahora, entendiendo el término indómito como la persona, el animal que es salvaje y solo se defiende, entonces, ¿cuál será su sinónimo? ¿No? Si hablamos de sinónimo, entonces sabemos de que es la palabra que tiene diferente significante, pero igual significado. Ahora, puede ser indulgente, entendiendo indulgente como benévolo, benigno, ¿no? Definitivamente no se acerca en indómito animal. Puede ser indolente, que no tiene sentimientos, no tiene relación para nada. Puede ser inerme, ¿no? Sin vida, ¿no? Tampoco, ¿no? No tiene relación. Inefable, que no puede ser explicado con palabras, ¿no? Bueno, tampoco, no hay ninguna relación con indómito. Finalmente nos queda inflexible. La palabra inflexible, si revisamos un poco el diccionario, podemos entender que es que no se adapta a los cambios. Y este indómito animal, por más de que el contexto esté pacífico, ¿no? ¿Cuándo él va a demostrar el hecho de que sea indomable? Cuando se siente atacado, ¿verdad? Se va a defender. Entonces, él no va a ser inflexible, ¿no? Él no se va a adaptar a ese cambio pacífico. ¿Por qué? Porque su naturaleza es esa, defenderse, ¿no? Entonces, la respuesta se pronuncia, es inflexible. El indómito animal no se defendió de su atacante dentro del ruedo, ¿no? Porque no se adapta a los cambios. En la pregunta 22, el romancero gitano del gran Federico García Lorca, ¿no? Este escritor español que durante la Guerra Civil Española fue una de las víctimas, ¿no? Lo secuestraron y a los siete días lo encontraron en una avenida de Madrid muerto, ¿no? Federico García Lorca, recordamos mucho su drama Bodas de Sangre, pero también aquí vamos a recordar la poesía que él practicó, romancero gitano, ¿no? Ahora, si decimos que romancero gitano es poesía, entonces, ¿dónde está? ¿Qué género tienes? Teniendo en cuenta que hay tres géneros, género narrativo, narrativo épico, género lírico y género dramático. Si estamos hablando de romancero gitano, poesía, definitivamente vamos al toque a decir que está dentro del género lírico, ¿eh? El épico no puede ser porque el épico es objetivo y está emparentado con el narrativo. El gauchesco, que es una pequeña corriente literaria argentina, narrativa fundamentalmente, ¿no? El neoclásico, que también es una corriente literaria, esta más bien mucho más grande. Y el dramático, que es otro género literario, pero que es mixto, ¿no? Es objetivo y subjetivo, es narrativo y lírico. Pero el romancero gitano es únicamente en verso, ¿no? Por lo tanto, la respuesta se pronuncia es el género lírico, ¿ya? El género lírico. Tenemos la pregunta número 23 y la última pregunta respecto, y está bien marcado, el adverbio de negación, no se relaciona con lo planteado por José Carlos Mariátegui en Proceso de la Literatura. Recordemos que este gran pensador, filósofo, autodidacta, ¿no?
escribió muchos ensayos, escribió muchos artículos, muchos textos críticos, y el que más rescatamos y el que seguramente ustedes han leído es Los Siete Ensayos de Interpretación Peruana. Este libro, Los Siete Ensayos de Interpretación Peruana, publicado en 1928, tiene justamente siete ensayos, y el último de los ensayos titula Proceso de la Literatura, ¿ya? Y la pregunta que nos plantea es sobre este último ensayo de este libro, Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. ¿Cuál es el que no se relaciona? Primero, es uno de los textos fundadores de la crítica literaria en el Perú. Estamos hablando a inicios del siglo XX, y donde la crítica literaria recién se estaba fortaleciendo, ¿no? Ahí podemos haber leído seguramente a Manuel González Prada, a José María Eguren, a Abraham Valdelomar Pinto, ¿no? Que ellos también incursionaron a la opinión, a la crítica, a la doxa literaria, y que lógicamente José Carlos Mariátegui, con estos ensayos que hizo, también fue uno de los que han forjado y han fortalecido la crítica literaria en el Perú. Por lo tanto, este sí se relaciona. Plantea tres periodos para la literatura peruana: el colonial, el cosmopolita y el nacional. Bueno, con su teoría materialista, su teoría dialéctica, José Carlos Mariátegui, en este ensayo, Proceso de la Literatura, plantea estos tres periodos con sus respectivas características: por un lado el colonial, por otro lado el cosmopolita y por otro el nacional. Entonces, este sí se relaciona. En la pregunta, recuerden, dice, no se relaciona. Veamos la tres. Introduce el estudio de la literatura quechua en el proceso de la literatura nacional. Probablemente algunos quechuistas, quechuólogos, amantes de la literatura quechua como yo, seguramente le estaremos reclamando a José Carlos Mariátegui por qué no le hizo un pequeño espacio a la literatura quechua, ¿no? Bueno, sabemos que José Carlos Mariátegui nunca ha hablado de lo que no sabe, ¿no? Entonces, creo que ese fue un vacío y que, lógicamente, había otros especialistas que lo hicieron. Pero en el caso de José Carlos Mariátegui, no hizo una introducción a estos estudios de la literatura quechua. Por lo tanto, este no se relaciona con lo planteado por José Carlos Mariátegui en el proceso de la literatura. Ya tenemos uno. La cuarta dice, está incluido en Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Bueno, ya les dije al inicio, lo he repetido varias veces, ¿no? Proceso de la Literatura es el último de los ensayos de este libro. Por lo tanto, sí se relaciona. Y el último plantea que Melgar es el más logrado autor de la literatura peruana. Si bien es cierto, José Carlos Mariátegui rescata del olvido a Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso dentro de su obra, pero no lo coloca como el más logrado autor de la literatura peruana. Lo pone como alguien que se adelantó al pre-romanticismo, ¿no? Lo rescata del olvido a Mariano Melgar por las características que él estaba planteando dentro de su poesía, pero no lo coloca como el más logrado, ¿no? Entonces, este aspecto tampoco se relaciona con las ideas que planteó José Carlos Mariátegui en su ensayo Proceso de la Literatura. Viendo, teniendo en cuenta este análisis y esta interpretación de las alternativas que nos han colocado, ¿cuáles serían las que no se relacionan con lo planteado por José Carlos Mariátegui? Está, habíamos dicho la 3, introduce el estudio de la literatura que ha hecho en el proceso de la literatura nacional, y está el quinto, plantea que Melgar es el más logrado autor de la literatura peruana. Por lo tanto, la alternativa se pronuncia, ¿cuál sería? ¿No? Ya ustedes deben estar marcando, ¿no? La 3 y la 5, que es la B. Bien, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que muchos estén alegrándose por sus preguntas. Pasamos a la mesa de conducción. Buenas tardes.
Agradecimiento al profesor Marcos Magno Vilca Jiménez, que nos estuvo dando las respuestas a las preguntas de la asignatura de literatura de este examen ordinario 2023, primera fase para el área de sociales. Estamos resolviendo la prueba que se rindió esta tarde para los postulantes al área de sociales. A tener en cuenta entonces, vamos a ir avanzando más durante esta tarde. También comentarles que todavía tienen tiempo para poder inscribirse en lo que será el ciclo quinto. Recordemos que el ciclo quinto es una formación que ofrece el CEPRUNSA especializada para los jóvenes que están cursando el quinto año de educación básica regular secundaria. Entonces ellos tienen la posibilidad de poder inscribirse a este proceso quintos y obtener una de las vacantes para la Casa Agustina. Las labores académicas o el inicio de las clases en la modalidad CEPRUNSA Quintos inicia este jueves 29 de septiembre. Así es que todavía hay tiempo para que puedan inscribirse. Muy bien, vamos a continuar con la resolución del examen. Vamos ahora con las preguntas de cívica. Recibimos al profesor Edgar Mujica Herrera, que nos va a dar a conocer las respuestas a las preguntas de cívica. Profesor Edgar Mujica, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con los señores de conducción y muy buenas tardes con todos nuestros jóvenes, tanto las señoritas como señores postulantes. Bien, para el curso de educación cívica nos han tocado las siguientes preguntas. Por un lado, nos hablan, ¿qué alternativa no contiene un organismo constitucional autónomo? Entonces, rápidamente ubiquémonos en el tema. Estamos hablando de los famosos órganos autónomos que también son parte de la estructura del Estado, ¿no? Y vamos recordando, al hablar de órganos autónomos u organismos constitucionales autónomos, que son sinónimos, hay que recordar que son autónomos respecto a quién, a los poderes del Estado. Por lo tanto, ¿no? Tenemos tres poderes, como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y obviamente, al haber dentro de las opciones, en la E en este caso, el poder judicial, técnicamente es la que no correspondería, ¿correcto? Y para confirmar, tenemos pues que revisar. ¿Órganos autónomos son Defensoría del Pueblo? Claro que sí. ¿Tribunal Constitucional? También. ¿Jurado Nacional de Elecciones? También. ¿Fiscalía de la Nación? Conocido también como Ministerio Público. Entonces, la opción a marcar debió ser la opción E. Esa es la que técnicamente no es un organismo constitucional autónomo, porque es uno de los poderes del Estado. ¿Conforme? Ahora, en cambio, en la siguiente alternativa nos dicen, señale la alternativa que contenga una afirmación incorrecta sobre el Ministerio Público. Si nos ubicamos con esta palabrita, ya se la acabamos de mencionar, o Fiscalía de la Nación, estamos hablando entonces otra vez del tema de organismos autónomos. Y por más que lleve la palabra ministerio, que es lo que entendemos que a veces confunde, entiéndase que el Ministerio Público es obviamente un organismo autónomo. Y nos dice, ¿cuál no sería una afirmación correcta? Tendríamos que ver entonces, que está dirigido por el fiscal de la Nación, obviamente sí, es iniciador de la investigación de delitos, claro que sí, es el titular de la acción penal, se le conoce como Fiscalía de la Nación, ¿correcto? O Ministerio Público, que hemos dicho que es lo mismo, es un organismo constitucional autónomo, de hecho que sí, pero esta de acá dice, está liderado por un ministro de gobierno, y los ministros, valga redundancia, pertenecen pues al grupo de los 18 ministerios y ellos son parte de lo que viene a ser el poder ejecutivo. Por lo tanto, la incorrecta otra vez sería la opción E. Eso sería todo de mi parte, jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos a quienes ya sabemos que están adentro. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Adelante, mesa de conducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Edgar Mujica Herrera, y gracias también por darnos la respuesta a las preguntas de cívica que vinieron en este examen ordinario para los postulantes al área de sociales. Recordarles, amigos, que las inscripciones para el CEPRUNSA Quintos 2023 se ampliaron hasta el miércoles 28 y el inicio de las clases está previsto para el jueves 29 del mes en curso. Así es que todavía tienen estos
días para poder concretar su inscripción los jóvenes de que están actualmente cursando el quinto año de educación secundaria y formar parte de la preparación a través del CEPRUNSA Quinto 2023. Vamos entonces a continuar con más preguntas. Recordarles a todos los que recién están sintonizando la señal de TV UNSA de Radio Universidad en simultáneo, también por nuestras redes sociales, que estamos resolviendo las preguntas de el área de sociales de este examen ordinario 2023, primera fase. Ya hemos resuelto las preguntas de filosofía, de psicología, de inglés, de literatura. Hace poco estuvimos con las preguntas de cívica y ahora lo que corresponde son las preguntas de lenguaje. Vamos a recibir entonces a la profesora Rocío Jacobe Aguirre, que nos va a dar las respuestas a las preguntas de lenguaje. Profesora Rocío, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el pase. Vamos a resolver en esta oportunidad la pregunta número 25. Ya estamos en el área de sociales y observamos, aquí dice el enunciado. ¿Se ha utilizado correctamente el punto y coma en? Bien, las normas del punto y coma son pocas, así que vamos a ir verificando en la alternativa A. ¿Por qué no podía ser nuestra respuesta esta primera alternativa? En primer lugar, porque dice prepara, punto y coma, cocina, punto y coma, y degusta los mejores, punto y coma, alimentos. De hecho, hay tres errores del punto y coma, ¿cierto? Y ya. Prepara, coma, ese era el signo que correspondía ahí. Cocina y degusta, el punto y coma no debía de ir ahí, ningún signo, por supuesto. Los mejores alimentos, ese punto y coma final, tampoco correspondía. La alternativa B dice lo siguiente. El lapicero es rojo, punto y coma, y el tajador, punto y coma, es plomo. Es evidente el error por acá también, porque si es que ya está la I, el copulativo I, entonces el punto y coma ya no corresponde, ¿cierto? Ya está. Después de tajador, el punto y coma tampoco corresponde. No hay lógica para emplearlo en este. Sin embargo, en la C, que ya lo hemos resaltado como respuesta correcta, vamos a observar lo siguiente. Dice, Juan saborea chocolates. Eso es una idea, se llama proposición. ¿Recuerdas? Sí, la proposición desarrolla una idea plena que está conformado también por un verbo. Y ya. Esta idea está siendo conectada, ¿no es cierto?, a través del punto y coma con otras ideas adicionales. Mira, Juan saborea chocolates, Rodrigo saborea pasteles y Kevin saborea helados. Recuerda que esas comitas que estamos empleando son comas elípticas. Por lo tanto, tenemos tres proposiciones, dentro de las cuales la proposición número uno y la proposición número dos está siendo conectada por el punto y coma. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. En este caso, el uso del punto y coma. Investiga, explica, punto y coma, y da conclusiones, punto y coma, empero, acá, después de explica, el punto y coma no es necesario porque ya está el copulativo allí. Ajá. Ahora, la E, bueno, en este caso, como es una enumeración, una serie de elementos, solamente podríamos haber recurrido a las comas enumerativas. Entonces, tenemos como respuesta correcta la alternativa C. Ahora, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Ya pregunta 26, que por lo visto, según el enunciado, es una pregunta sencilla también. Miren, solamente es cuestión de leer una palabra interesante. Dice, el escrito antepuesto al cuerpo de un libro, si me dice antepuesto, quiere decir que va al inicio, ¿ya? Y que sirve como exordio, sinónimo de exordio, creo que ya le encontramos la respuesta, ¿no? Ya está. Si me dice antepuesto, el prólogo, claro, es también un elemento, una parte del texto que va antes del desarrollo, ¿verdad? Sí. El sumillado no es parte del libro, no está antepuesto en un libro. Por supuesto, el sumillado es una técnica, ¿no? Una técnica de estudio. La crónica es un texto periodístico, si es que nos referimos a la crónica periodística. El ensayo es un texto académico, es un tipo de texto, así como lo es la tesis, como lo es la monografía. Y un afiche, sabemos que es un documento informativo, ¿no es cierto? Y ya está. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el prólogo. Por lo tanto, ese era el exordio, sinónimo de prólogo, y está antepuesto al cuerpo de un libro. Perfecto.
Ahora nos vamos a la última preguntita del lenguaje. Me dice, ¿a qué género cinematográfico? Vamos a hablar un poquito de cine, ¿ya? ¿A qué género cinematográfico corresponde la adaptación de la novela La ciudad y los perros? Y ya está. Me dan las siguientes alternativas. ¿Será un largometraje? Claro, ¿se acuerdan que la novela de La ciudad y los perros ha sido adaptado? Sí, ¿no? A una película. Entonces, ¿eso podrá ser considerado un largometraje, un cortometraje, un reportaje, una crónica o un documental? De hecho, largometraje podríamos considerarlo, ¿no es cierto? Porque se ha adaptado a una película. Cortometraje, como su mismo nombre lo dice, es algo corto, ¿verdad? Y creo que La ciudad y los perros es una novela y no creo que podamos representarlo o adaptarlo en algo menos o algo más corto. El reportaje es un género periodístico, recordemos que esta es una novela, no tiene nada que ver con el periodismo. La crónica también es un género periodístico en el cual podemos relatar, sí, pero en este caso, cuando hablamos del género cinematográfico, no tiene nada que ver el reportaje, ni la crónica y el documental podría ser, pero hablar de La ciudad y los perros no es un documental, ¿no? Tenemos que investigar un poco más. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el largometraje. ¿Listo? Muy bien. Hemos llegado entonces a la parte final del desarrollo del lenguaje. Y agradecemos a todos ustedes, sigan escuchando, sigan sintonizándonos también aquí por los diferentes medios de Radio Universidad, TV UNSA y también nuestras redes sociales. Agradezco muchísimo, un saludo a todos los chicos que ya están seguros que han resuelto bien, ¿no? Que han marcado todas las respuestas que les estamos brindando acá en los diversos canales. Muchísimas gracias, vamos a dar pase entonces a mesa de conducción. Buenas tardes. Agradecemos a nuestra docente, la profesora Rocío Jacobe Aguirre, que nos estuvo dando las respuestas a las preguntas de lenguaje que han venido o se han formulado en el examen ordinario para los postulantes al área de sociales. Y aseguro has cotejado, amigo postulante, joven postulante, has estado marcando, comprobando que hayan sido las respuestas correctas. Esperamos que sí, fueron las preguntas que resolvimos de lenguaje. Y antes estuvimos con las respuestas de literatura, de cívica, de inglés, de psicología y también con las preguntas de filosofía. Vamos entonces a continuar con más preguntas. No se pueden despegar de la señal de Radio Universidad, de TV UNSA, Canal 45 y las plataformas digitales en nuestras redes sociales, porque también vamos a venir ya con las preguntas de historia, luego viene geografía, luego las preguntas de economía, las de química, viene también preguntas de física, biología, matemática, razonamiento verbal y por supuesto razonamiento matemático. Así es que todavía tenemos un buen tiempo para poder acompañarlos y que ustedes puedan hacer el cotejo respectivo, ¿no? Para ver cuáles marcaron, si fue la correcta y si no, bueno, ánimo y seguir adelante. Y todavía vienen más respuestas, más preguntas que estaremos resolviendo y esperamos que ahí también hayan podido acertar en la respuesta correcta. Muy bien, vamos a continuar entonces con más preguntas. Vamos, como lo habíamos indicado, con las preguntas de historia. Tenemos la participación de nuestro especialista, nuestro profesor, el docente José Paredes Ali, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor José, muy buenas tardes. Adelante con la resolución. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, público de Arequipa. Muy buenas tardes, jóvenes de quinto de secundaria de toda Arequipa. Para darles informarles que el plazo es hasta el día miércoles, jóvenes, para inscribirse en Sepreunsa Prequintos. El día jueves empezamos las clases y los esperamos a ustedes. Muy bien, que le habla el profesor José Paredes, me hago cargo del área de historia. Primera pregunta. En el gobierno Manuel Pardo, sin dinero, sin guano, tuve que echar mano a un nuevo recurso que tenía la demanda en Europa y que se utilizó como ingrediente de la pólvora. ¿Nos referimos a cuáles? Indudablemente, esta sería, nos olvidemos que lo que se refiere en el guano, ¿no? Ya terminó lo que es el guano. Vamos a ver el salitre, ¿no? ¿Y el salitre qué es? Es un ingrediente para la pólvora, pero también es lo que se refiere a un abono natural. Entonces, respuesta a esa pregunta sería el salitre, que al final va a tener como consecuencia la guerra con Chile. No nos olvidemos que José Pardo y Lavalle gobernó de 1872 hasta 1876. Siguiente pregunta.
El Inca designaba a un grupo de funcionarios de confianza para administrar el inmenso imperio, el que le informaba de las noticias y los hechos que acontecían en cada uno de los pueblos era él. La persona que iba era un funcionario, ¿no? Que te mostraba una mascaipacha, una barra de mascaipacha. Era el que iba a cada lugar en representación del Inca. No podía ser el Pure, que era el jefe de familia. Tampoco era el Curaca, que era el nexo entre el Ayllu y el Inca. El Totricux, tampoco, porque era el gobernante, era el Tucurricuy, el único, ¿no es cierto? Eran los ojos y oídos del Inca. Respuesta a esa pregunta, la D. Siguiente. En el gobierno de Alejandro Toledo se implementó el programa educativo Huascará, lo que permitió implementar en los centros educativos. Indudablemente, estamos hablando del gobierno de Toledo 2001-2006, que en el gobierno el transitorio de Valentín Paniagua, ¿no? Se dio las elecciones donde salió elegido Alejandro Toledo. ¿Y qué implementó? Principalmente el Internet. No nos olvidemos que en esos años se dio este plan Huascarán, estas mini laptops que se dio en gran parte del Perú, en algunos lugares, pero lamentablemente no tuvieron una función en lugares de provincia, en lugares anexos, ¿no? Porque no había luz, ¿no? Respuesta, se pregunta, el Internet. Siguiente pregunta. En la Primera Guerra Mundial, la falta de trabajo, el predominio de la cultura norteamericana, la aparición de nuevas enfermedades y epidemias fueron consecuencias de tipo, indudablemente no podría ser educativo, político, económico, pero sí, el científico, pero sí sería social. ¿Por qué? Principalmente por las guerras, principalmente lo que se refiere en la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, a través de las enfermedades, ¿no? No nos olvidemos que una consecuencia principalmente era en lo social, la muerte de 14 millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues nos referimos indudablemente a una consecuencia de tipo social. Respuesta a esa pregunta, la respuesta E. Última pregunta, jóvenes. Alberto Torres subió una avioneta en Pampa de Palpa, quedando sorprendido por lo que apreciaba. Eran gigantescas figuras de aves, insectos y otros. ¿A qué cultura pre-inca corresponde esta descripción? Indudablemente aquí vemos lo que se refiere a estas famosas líneas de Nazca, ¿no? Que fueron principalmente bien estudiadas de lo que se en la María Reis, ¿no? Quien la dio a conocer al mundo, María Reis, ¿no? Y para ella que era un calendario astronómico. Entonces, nos referimos a lo que se refiere a la cultura, en las líneas de Nazca, ¿no? Muy bien. Bueno, jóvenes, pasamos a la mesa de conducción, muy amable. Muy bien, le agradecemos esta tarde al profesor José Carlos Paredes Alí, que nos estuvo dando las respuestas a las preguntas de historia, ¿no? Las preguntas que se han formulado para el área de sociales. Recordarles, amigos jóvenes que nos están escuchando también a través de la señal de Radio Universidad de TV UNSA, Canal 45, o por nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, que hasta el 28 de septiembre se han ampliado las inscripciones para lo que será el CEPRUNSA 2023 ciclo quinto. Así es que tienen todavía la opción de concretar su inscripción hasta el miércoles 28. Esta es especialización del CEPRUNSA es para los que están cursando el quinto año de educación secundaria. Así es que todavía tienen estos días, lunes, martes, miércoles, para poder concretar la inscripción correspondiente. El inicio de las clases está previsto para el jueves 29 de septiembre. Continuamos con más preguntas. Vamos ahora con las preguntas de geografía y economía. Vamos a presentar al primer docente a cargo de estas preguntas, de estas dos asignaturas. Vamos a darle la más cordial bienvenida al profesor Carlos Lizana Anampa, que tiene a bien resolver las primeras preguntas de economía y geografía. Profesor Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Todos nuestros oyentes en toda la multiplataforma de lo que es nuestra querida Universidad Nacional de San Agustín. En este ordinario vamos a resolver ahora las preguntas
de economía en esta primera parte. En lo que es el área de sociales, tema A, nos vamos a ir rápidamente a la pregunta número 28, que dice: Rocío tiene que realizar una monografía sobre una institución financiera que se encarga de regular la moneda, el crédito del sistema financiero y administrar las reservas internacionales. ¿Sobre qué institución financiera es su monografía? Entonces, vamos a hablar aquí que en este caso estamos hablando de la institución que se encarga de estabilizar la moneda, de evitar la inflación. Y entonces rápidamente nos vamos a dar cuenta que, obvio, la respuesta es Banco Central de Reserva del Perú, alternativa C. ¿Sí? Seguimos entonces ahora con la pregunta número 29, área de sociales, tema A, pregunta 29. El conjunto de ingresos que reciben los residentes de un país como contrapartida por su participación en el proceso productivo, recibe el nombre de... Aquí hay un detalle importante que no te puedes olvidar. Primero es ingresos. ¿Ya? Entonces, ahí te tienes que basar. Dice, los ingresos que reciben, ok, las personas de un país por participar en el proceso productivo. Y ahí está la jugada. ¿Por qué? El ingreso es una renta, perfecto, es un ingreso, es una renta, y por participar, todas las personas que reciben un ingreso por participar dentro del proceso productivo, entonces están generando, no te olvides, la renta nacional. Alternativa B, la respuesta correcta. Nos vamos ahora a la pregunta número 30, que dice... La institución que tiene como una de sus facultades asignadas por ley la administración del impuesto a los juegos se refiere a, en este caso, recuerda que los impuestos, ¿ok?, van a ser controlados, vamos a ponerlo en ese término, ya sea por la SUNAT o ya sea por las municipalidades provinciales o distritales. Hay que recordar que la SUNAT ve lo más grande, ¿de acuerdo? Impuesto general a la venta, impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, etc. Pero si hablamos de los juegos, obviamente estamos hablando de las municipalidades provinciales. Por lo tanto, la alternativa correcta sería gobiernos locales, alternativa B. En las preguntas de geografía, vamos a ir con algunas, te ayudo algunas de geografía, y dice, vámonos a la pregunta número 39, seguimos área de sociales, tema A. Dice, el profesor de la asignatura didáctica de la geografía pregunta a los estudiantes qué instrumento mide la humedad atmosférica. José responde, él, ya. Solamente te está pidiendo qué instrumento mide la humedad atmosférica, qué instrumento la mide. Barómetro, no, ¿te acuerdas? Barómetro presión. Termómetro, ¿te acuerdas cuando tienes fiebre, temperatura, termómetro, ¿verdad? Exacto. Anemómetro, vientos, ¿no? Heliógrafo, radiación. Por lo tanto, entonces, ¿cuál mide la humedad? Obvio. Higrómetro, respuesta la B. En la pregunta número 40, vamos a hablar ahora de la 40, dice, en los biomas terrestres encontramos la región ártica sin árboles. Durante gran parte del año, el suelo permanece helado, por lo que casi todos los animales obtienen su alimento del mar. Lo descrito se denomina... Obviamente ahí está la imagen para poderte ayudar a resolver esta pregunta y te está hablando de la zona polar. Y en la zona polar, si hablamos de los biomas de la zona polar, solo tienes dos principales ahí, tundra y taiga. Pero hay que recordar que la tundra es el bioma, vamos a decir así, sin árboles, donde principalmente se puede dar el permafrost, que la vida se desarrolla a orillas del mar. ¿Por qué? Porque el agua del mar termina siendo un termorregulador,
¿verdad? Entonces la vida se desarrolla a orillas del mar. Entonces, ¿a qué biomas nos estamos refiriendo? Obviamente la respuesta es la alternativa de tundra. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, espero que hayan respondido todo esto muy bien y lo mejor de todo, los estamos esperando con los brazos abiertos aquí en la universidad. Recordarles que hasta el día miércoles son las inscripciones para este CEPRUNSA Quintos y hasta el jueves estaríamos iniciando el CEPRUNSA Quintos. Muy bien, un abrazo para todos, muchísimas gracias y doy pase a mesa de conducción. Agradecemos la participación del profesor Carlos Lizana Anampa, que nos estuvo resolviendo preguntas de geografía y, por supuesto, también preguntas de economía que se formularon en este examen ordinario área de sociales. ¿Cuántos postulantes son los que han rendido el día de hoy su examen ordinario? Bueno, han sido un promedio de 14.000 los jóvenes, varones y damas que se han constituido a los recintos universitarios para cumplir con rendir su evaluación resolutiva. Perspectiva se ha previsto para este ordinario primera fase 2023 un total de 935 vacantes, ¿no? Los resultados de este examen ordinario se estarán dando a conocer más adelante, entrada la noche, así es que les pedimos a tener paciencia a los jóvenes postulantes, en tanto pueden acompañarnos para poder hacer el cotejo respectivo y ver cuáles son las preguntas que de repente fallaron, cuáles fueron las que acertaron e ir más o menos viendo también el puntaje que pueden ir obteniendo de manera progresiva. Vamos entonces a continuar con más preguntas del área de, o en este caso, de la asignatura de Geografía y Economía. Nos acompaña el profesor Freddy Antonio Gallegos Quispe. Profesor Freddy, muy buenas tardes. Adelante con la resolución. Señorita, muy buenas tardes. Soy el profesor Freddy Gallegos y conmigo vamos a hacer las preguntas de Geografía del área de Sociales. ¿Ya? Mira, te dice la pregunta así: en la costa sudamericana se generan lluvias torrenciales o fuertes precipitaciones, acuérdate, fuertes precipitaciones, ¿eh? Especialmente en la costa ecuatoriana y norte del Perú. Profe, si me dice norte del Perú, ¿qué territorio sería? Sería Tumbes y Piura, ¿no es cierto? Aquí está el truquito, aquí. Esto es un efecto Davis, esto es un efecto, ¿cómo se llama la consecuencia? Profe, si me dice fuertes precipitaciones, si me dice lluvias torrenciales, y si me dice en el norte, ¿qué cosa es? Eso puede ser el fenómeno del Niño. Acuérdate que el fenómeno del Niño es producido por la corriente del Niño, aguas cálidas, ¿no es cierto? Aguas con elevada temperatura. Como son aguas cálidas, mayor evaporación. A mayor evaporación, mayor precipitación. Facilito, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente pregunta, mira. La siguiente pregunta te dice: en un movimiento sísmico, el lugar donde se libera la energía se denomina, profe, liberación de energía. ¿Dónde se da? Dos palabritas en tu cabeza: hipo y epicentro. ¿Te acuerdas? Hipocentro abajo, epicentro arriba. ¿Dónde se libera energía, profe? ¿Dónde se dan las ondas sísmicas, profe? ¿Dónde se da? En el hipo, o sea, dentro de la corteza. Respuesta: hipocentro. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta te dice así: mira, uno de los factores de transformación de relieve, acuérdate de esto, márcalo, transformación de relieve, cambio de la superficie, es el proceso de desgaste, es el proceso de modelación, es el proceso que te va a cambiar la superficie. Ahora, estos cambios que va a tener la superficie, dice que pueden ser por acción del viento, profe, acción del viento, yo me acuerdo que eso es un tipo de erosión, acuérdate, erosión eólica, viento. Profe, también me dice que puede cambiar por la lluvia. Ah, la lluvia también te modela. Profe, erosión de la lluvia, ¿cómo se llama? Erosión pluvial. También dice que son dados por los procesos pluviales, marítimos y glaciares. Todo eso, ¿cómo se llama? Erosión. Profe, la erosión es el cambio, es la modelación de la superficie terrestre. ¿No es cierto? Listo, vamos con la última preguntita en el área de geografía. Y la pregunta dice así: ¿cuál desea representar la región de Arequipa? Mediante un mapa, mira lo que dice, mapa temático. Debe de utilizar una escala numérica de qué tipo. Primero, la pregunta es mapa temático. ¿Quieren representar a Arequipa? Mediante un mapa temático. ¿Qué escala voy a utilizar? Profe, un mapa temático es un mapa que se especializa en algo. Un mapa temático es un mapa preciso que te da mayor información. Para que te dé mayor información, para que te brinde más datos, la escala numérica, ¿cómo debe estar dada? Debe estar dada en una escala pequeña. ¿Listo? Listo. Eso fue todo conmigo, amigos míos, y los esperamos en el CEPRUNSA Quintos para hacer estos temas.
Muchas gracias. Damos pase a mesa de conducción. Agradecemos al profesor Freddy Antonio Gallegos Quispe, quien nos estuvo respondiendo preguntas de la asignatura de geografía. Atento, los jóvenes postulantes, seguro ahí a las respuestas dadas por nuestros docentes de el CEPRUNSA, ¿no? Que trabajan también arduamente en formar a los jóvenes, en impartirles los conocimientos y prepararlos para el proceso de admisión. En este caso, lo que se viene es el ciclo quinto, CEPRUNSA Quintos 2020. Así es que todavía tienes opción hasta el 28 de septiembre, es decir, hasta el miércoles 28 para poder inscribir, papito, que de repente nos estás viendo en casa, mami, padres de familia, todavía hay opción para poder concretar la inscripción de su joven hijo que está cursando el quinto año de educación secundaria. Vamos con más preguntas del área de sociales, vamos con las preguntas de química. Esta tarde nos acompaña la profesora Fiorella Vilca Castro, que nos va a resolver las preguntas de química. Profesora Fiorella, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes, muy buenas tardes a los estudiantes que han rendido el día de hoy este examen. Vamos a proceder a resolver las preguntas de química y en esta ocasión nos ha venido una pregunta del tema de estequiometría. Nos dice, una reacción química que presentan los alcanos es la combustión. Si 100 gramos de propano se combustionan de forma completa, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se formarán? Y nos dan como dato que la masa atómica del carbono es de 12 unidades. Bien, en esta ocasión tenemos que fijarnos en la ecuación química presentada que verificamos está correctamente balanceada para poder hacer la relación de proporción. Como estamos observando, nos piden realizar la relación entre los gramos de propano, entre los gramos de propano y los moles de dióxido de carbono, ¿no? Para este caso nos dice la ecuación que tenemos 44 gramos de propano y de dióxido de carbono tenemos 3 moles. En los datos del problema tenemos 100 gramos de propano y nos piden indicar con esos 100 gramos cuántos moles de dióxido de carbono se van a producir. En este caso bastaría con hacer las operaciones para que la respuesta sea de 6,81 moles de dióxido de carbono, con lo que la respuesta sería la D. La siguiente pregunta nos dice, se denominan carbonos primarios cuando entre los carbonos unidos hay un solo enlace y carbonos secundarios cuando un carbono está unido a otros dos. En la siguiente reacción, donde vemos propano más cloro con acción de luz UV, nos da un producto X más cloruro de hidrógeno. La mayor producción de cloro se realiza en el carbono secundario, 55%, y en el carbono primario, 45%. Por lo tanto, el producto principal es. Bien, aquí lo que estamos observando es una reacción de halogenación de alcanos, donde recuerda que los alcanos sufren reacciones de sustitución. En este caso, el problema nos indica que el mayor porcentaje de producto que vamos a obtener es a partir de la sustitución de hidrógenos del carbono secundario, por lo cual la luz UV va a provocar la ruptura de los enlaces o del enlace que hay en el cloro molecular, generando así la sustitución de uno de los hidrógenos por este cloro y posterior eliminación de cloruro de hidrógeno, con lo que tenemos este producto que se va a denominar 2-cloropropano. Esa sería la respuesta correcta. Y la última pregunta que se nos ha presentado nos dice, Goldrich en 1954 sintetizó el caucho por primera vez a partir de materia orgánica, pero Charles Goodyear calentó el caucho con azufre a fin de aumentar la resistencia a la tracción, la elasticidad y el hinchamiento produciendo un material denominado heavy. Este proceso se conoce como. Bien, lo que hizo Goodyear fue utilizar azufre con una concentración de aproximadamente el 3 al 8%. ¿Para qué? Para realizar un proceso de vulcanización, con lo cual, pues, lo que se ha conseguido es que este material, ¿no?, denominado GB, logre justamente esa elasticidad. Este proceso se denomina vulcanización. Bien, esas serían las preguntas de química. Entonces, muchos éxitos a los estudiantes. Y no olviden que este miércoles 28 todavía pueden inscribirse a este proceso ciclo quintos para dar inicio al nuevo ciclo el jueves 29.
Eso es todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Pasamos a mesa de conducción. Agradecemos a la profesora Fiorella Vilca Castro, que nos estuvo resolviendo las interrogantes, las preguntas de la asignatura de química que se formularon en este examen de admisión, lo que es el ordinario 2023 primera fase. Preguntas de química, de geografía, de economía, de lenguaje, de historia, de literatura, de cívica, de inglés, de psicología y de filosofía son las que hasta el momento ya hemos respondido gracias a la participación de los docentes, de los profesores del CEPRUNSA, del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y en unos minutos más vamos a resolver las preguntas de física. Recuerden que todavía tenemos por resolver las preguntas de biología, tenemos las preguntas de razonamiento verbal y, por supuesto, preguntas de razonamiento matemático. Así es que todavía tenemos un tiempito más para acompañarlos y ya en lo posterior, en las próximas horas, vamos a estar pendientes de también conocer los resultados de este examen de admisión ordinario 2023 primera fase. Recordar también que pueden seguir la transmisión tanto por TV UNSA como por Radio Universidad y por nuestras plataformas digitales a través del fanpage de TV UNSA, de Radio Universidad y de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Vamos ahora con las preguntas de física. Vamos con las que se formularon para los postulantes al área de sociales. Damos la más cordial bienvenida a nuestra docente o nuestro docente de CEPRUNSA, el profesor Héctor Johnny Quispe Yucra, que nos resolverá las preguntas de física. Profesor Héctor, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, señorita. Chicos, tengan todos ustedes muy buenas tardes y a todos los televidentes, muy buenas tardes. Vamos a pasar a resolver las preguntas correspondientes al área de física. En nuestra primera pregunta nos indica: el fenómeno de la inducción magnética ayuda a entender cómo se genera la corriente eléctrica en Arequipa. En una central, hidroeléctrica, a través de la caída de agua, se hace girar uniformemente una bobina que se encuentra dentro de un campo magnético constante. Tomemos en cuenta que gira uniformemente y el campo magnético es constante. En las terminales de la bobina se induce un voltaje y, por lo tanto, una corriente eléctrica que se envía a la ciudad. Según la ley de inducción de Faraday, de las siguientes, ¿qué variable cambia mientras la bobina se encuentra girando? Nosotros podemos apreciar la ley de Faraday en la parte derecha superior, que nos dice que la inducción, es decir, el voltaje inducido, es menos el número de vueltas por la variación de flujo magnético entre el intervalo de tiempo. Entonces, la alternativa A nos indica que el campo magnético donde se encuentra la bobina no puede cambiar el campo magnético porque nos indica que es constante, por lo que no puede alterarse el flujo magnético debido al campo magnético. La alternativa B nos dice el área encerrada por uno de los lazos de la bobina. Sabemos que la bobina tiene un área constante, por lo que la variación del flujo magnético no se debe al cambio o a la variación del área. La alternativa C nos indica el periodo de giro de la bobina. Recordemos que la pregunta nos dice se hace girar uniformemente. Por lo tanto, el periodo es constante. Entonces, debido al periodo, tampoco puede cambiar el flujo magnético. La D nos dice la velocidad angular de la bobina. Como también gira uniformemente, la velocidad angular es constante. Entonces, únicamente nos quedaría la alternativa E. Entonces, el ángulo que forma el vector campo magnético, el vector área, cuando dice el vector área, se refiere a lo que usualmente decimos la normal. Entonces, al estar en movimiento la bobina, es posible que cambie el ángulo. Por lo tanto, la función coseno cambiaría y lo que originaría la variación de flujo magnético
y esto indicaría el voltaje inducido. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa E. La siguiente pregunta nos indica lo siguiente. En uno de los tramos del recorrido de la procesión del Señor de los Milagros, se mide la ubicación del anda y el tiempo transcurrido para construir la gráfica posición-tiempo. Observemos la gráfica, es una recta. A estas alturas nosotros nos estamos dando cuenta que se trata de un MRU, de un movimiento rectilíneo uniforme, debido a que la gráfica es una recta. Bien, mostrada y planificar los horarios en los tramos posteriores. Pregunta, ¿cuánto tiempo demorará en recorrer ese tramo? Suponiendo que es lineal, mide 760 metros de longitud y el movimiento es uniforme en todo momento. Observemos que en el MRU, ¿no?, una de sus ecuaciones fundamentales es que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. En este caso diremos el módulo del desplazamiento, la distancia es la velocidad por el tiempo. Entonces, ese desplazamiento o esa distancia vendría a ser los 760 metros que nos indica el problema. Ahora, para nosotros calcular el tiempo, definitivamente debemos averiguar cuánto es la velocidad o la rapidez, lo cual está indicado en el gráfico. La rapidez estaría dada por la pendiente de la recta, lo que está con rojo verticalmente, es decir, la diferencia de 192 menos 144, que es 48 metros, y el tiempo en ese lapso sería los 6 minutos que podemos ver. Entonces, el desplazamiento sobre el tiempo indica la velocidad, y lo cual daría 8. Pasaríamos a dividir 760 entre 8, y el resultado sería los 95 minutos, siendo la respuesta la alternativa C. Muy bien, eso sería todo respecto a las preguntas de física en el área de sociales, y no nos olvidemos de que hasta el día miércoles tenemos el proceso de inscripción para el proceso de el ciclo quintos, para empezar el día jueves. Muy buenas tardes. Adelante a la mesa de conducción. Gracias, profesor Héctor, que nos estuvo resolviendo las preguntas de física. Agradecemos entonces al profesor Héctor Johnny Quispe Yucra por las respuestas, la resolución y las respuestas de las preguntas de física del área de sociales han sido resueltas. Muy bien, vamos entonces a continuar con más. Vamos a venir con más preguntas. Vienen las asignaturas de biología, la de razonamiento verbal, las de razonamiento matemático, que también son de importancia y sobre todo vamos a conocer las respuestas también para que puedas hacer la comparación respectiva. Recordarles, como ya también les han recordado los docentes del CEPRUNSA, que hasta este miércoles 28 de septiembre tienen la posibilidad de inscribirse los interesados a participar del CEPRUNSA 2023 ciclo quintos, y el inicio de las clases se ha previsto para el jueves 29 de septiembre. Vamos ahora con las preguntas de biología. Las preguntas de biología llegan a cargo del profesor William Camilo García. Vamos entonces a darle la más cordial bienvenida. Profesor William, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas noches, jóvenes. A este proceso de admisión vamos a resolver las preguntas de biología. En la pregunta número 7 nos hablan de citoplasma. Dicen que es un coloide que presenta un aspecto parecido a una clara de huevo y es toda la región comprendida entre la membrana celular y la membrana nuclear. Se considera que el citoplasma tiene dos componentes, el citosol y los organelos citoplasmáticos suspendidos en él. Acá viene lo interesante, dice, el citosol constantemente cambia de sol a gel. Es decir, de un estado muy denso a un estado menos denso, menos fluido. Entonces, y esto sucede de manera viceversa. Entonces, si estamos en un estado de sol más diluido a un estado de gel menos diluido, más espeso, menos viscoso, entonces nosotros tenemos que recordar las propiedades que tienen los coloides, ¿no? Y por ejemplo, acá nos dan tres propiedades bastante interesantes.
nos hablan del movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio de las partículas, el efecto Tyndall, que es cuando estas partículas coloidales pueden dispersar de manera uniforme la luz, y nos hablan de la tixotropía también. La tixotropía justamente consiste en esto, ¿no? Del cambio de sol a gel o de gel a sol, dependiendo la fuerza que esté interactuando con este coloide. Por lo tanto, ahí nuestra alternativa correcta sería la alternativa E, que nos habla de la tixotropía. Luego, en la pregunta número 8, nos están hablando del agua. Dice que es un recurso renovable que se regenera continuamente mediante el ciclo del agua y que comprende una serie de interacciones continuas, bastante complejas y de carácter no lineal. Entonces, acá está el meollo del asunto. Dice, respecto al ciclo del agua, podemos afirmar que... En la alternativa A nos hablan de la fusión. Ustedes saben que la fusión es ir de un estado sólido a un estado líquido. Sin embargo, acá nos hablan de que el vapor del agua o el agua se va a congelar, lo cual no corresponde a la fusión. En la alternativa B nos hablan del ciclo hidrológico interno, y nosotros sabemos que este ciclo se lleva a cabo en una porción limitada de territorio, lo cual no corresponde a una alternativa correcta. En la alternativa C nos dicen que el agua se desliza cuesta abajo. Eso se llama escorrentía, y no, como dicen acá, circulación subterránea. En la alternativa D nos hablan de la condensación. La condensación, ustedes saben, es el paso del estado gaseoso al líquido, lo cual acá me hablan de congelación, ¿no? Entonces, o de deshielo, lo cual no corresponde también. En cambio, en la alternativa E, sí, me dicen que es un estado que sucede, ¿no?, por una serie de procesos que el agua va a pasar del estado líquido a la atmósfera y de la atmósfera va a volver a la Tierra. Entonces, esta serie de cambios sí corresponde al ciclo del agua. Entonces, la alternativa correcta sería la E. Luego, en la pregunta 9, nos hablan de las inmunodeficiencias. Dice que son enfermedades que surgen por efecto del sistema inmunitario. Dice, estas pueden tener una causa genética o pueden ser adquiridas. Y acá nos hablan de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no?, del famoso VIH que causa el SIDA. Entonces, acá me hablan, esto se caracteriza por... Entonces, acá nos están preguntando sobre las características del VIH. Entonces, el VIH dice, en el numeral 1, Romanos, dice, el VIH que causa el SIDA es un retrovirus particularmente simple. Esto lo consideramos falso, ¿por qué? Porque el VIH es un virus bastante complejo, porque no solamente tiene la cápside, también tiene una envoltura. El VIH, dice, infecta específicamente al linfocito T helper y a los macrófagos, gracias a este famoso receptor CD4. Esto es verdadero, porque el T helper y los macrófagos tienen este receptor. Además, tienen otros correceptores que también son importantes para que el virus pueda ingresar a las células e infectarlas. En el numeral 3 nos dicen de que el virus ingresa, dice, a través de un mecanismo de exocitosis. Entonces, acá hay una incongruencia, ¿no? Si ingresa debe ser por endocitosis, no por exocitosis. Entonces, eso es falso. Y la última dice que los macrófagos infectados son un reservorio importante del virus. Esto es correcto porque los macrófagos van a ser susceptibles de infección y además en el interior de ellos los virus se van a replicar. Por lo tanto, si tenemos falso, verdadero, nuestra alternativa correcta sería la B. Bueno, eso sería todo en cuanto a las preguntas de biología. Sin antes, no me quiero despedir de invitarlos a que se sigan inscribiendo hasta este miércoles, ya que el día jueves empezamos el ciclo 5. Muchísimas gracias y regresamos a mesa de conducción. Agradecemos al profesor William Camilo García, quien nos estuvo resolviendo las preguntas de la asignatura de biología. Entonces ya están resueltas las preguntas de biología, de física, de química, de geografía, economía, historia, lenguaje, literatura, cívica, inglés, psicología y por supuesto las de filosofía. Preguntas del área de sociales ordinario 2023, primera fase. Vamos entonces ya a tener en unos minutos más las respuestas de razonamiento verbal. Vamos a ver entonces las preguntas que se han formulado, vamos a ver qué tal estuvieron y los profesores nos darán las respuestas respectivas para conocer las alternativas correctas y puedas hacer la comparación de modo que también puedas ir viendo más o menos cuánto es el puntaje que pudiste obtener en este examen ordinario 2023 a la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa. Muy bien, vamos entonces a continuar con la resolución del examen. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la profesora Susi Ivón Quiroga Núñez de Arco, quien nos va a resolver las primeras preguntas de razonamiento verbal. Profesora Susi, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes con todos, a toda nuestra audiencia. Bien, continuamos con la resolución del primer examen ordinario para esta fase 2023 con el área de razonamiento verbal. Tenemos la primera parte que llegó un texto relativamente corto que nos dice, habla acerca de la productividad y lo que corresponde a la digitalización. Nos dice, la productividad está íntimamente relacionada con la digitalización, ya que permite hacer más rápido y más barato. La escasa productividad lastra todos los indicadores económicos de un país y no hay camino más adecuado para el incremento de la productividad que el uso y la integración de las nuevas tecnologías. La digitalización implica una ruptura drástica con lo hecho hasta ahora. No son leves modificaciones de procesos, mejoras insustanciales de formas de hacer, matices de gestión, no. Se trata de entender los negocios de otra forma, de asumir que los consumidores tienen otro rol, que los medios de comunicación son bidireccionales, que el cliente es también vendedor, que el proveedor es una pieza esencial al cual hay que atender con la máxima seriedad, que las fronteras cada vez lo son menos, que los empleados son parte insustituible de la empresa. Los que tienen que decidir sobre el futuro están en muchos casos anclados en el pasado. Si lo que decidir sobre el futuro está en muchos casos anclados en el pasado, si lo que funcionó anteriormente no va a funcionar por siempre, si lo que se arregló problemas pasados no va a solucionar los que se aproximan, es hora de ir planteando sesiones de responsabilidad, reciclajes, formación y relevos. El futuro no entiende de retrasos en las decisiones, de pérdidas de cuotas, de poder, de recelos o de puestas al día tardías. Bien. En este texto está trabajando más que todo con lo que es la productividad y la digitalización y cuál es la relación que se entiende entre ambos. Entonces, nosotros nos vamos a las preguntas. A ver, la primera pregunta te dice, el autor plantea que entre la productividad y la digitalización existe una relación. Bien, nosotros estamos mostrando en este momento de que es directamente proporcional. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es que se da esta relación? En la primera parte te dice que la productividad está íntimamente relacionada con la digitalización. Aquí lo tenemos en la primera parte, ¿sí? En el primer renglón. Dice, ya que permite hacer más rápido y más barato. Entonces, si nosotros tenemos una productividad, digamos, una productividad baja es porque no estamos teniendo la digitalización correspondiente. Si nosotros integramos las nuevas tecnologías a esta productividad, ambos van a crecer. Entonces, nuestra relación es directamente proporcional. En la segunda pregunta, en la pregunta 14, tenemos el autor insta ¿a qué se refiere? ¿A qué es lo que busca el autor? El autor está buscando las transformaciones profundas acordes al desarrollo tecnológico, pues lo que está mostrando aquí en el texto justamente es que debe integrar esas nuevas tecnologías. Él dice que se trata de entender los negocios de otra forma, de asumir que los consumidores tienen un rol, que los medios de comunicación, el cliente, los proveedores, el vendedor, todos forman una parte de este proceso. Entonces, busca esa integración. Por lo tanto, aquí en esta pregunta 14, el autor está instando esas transformaciones profundas acordes al desarrollo tecnológico para poder generar un crecimiento. Esto de acuerdo al primer texto que nos han presentado. Luego tenemos la pregunta número 18 que dice, determine el antónimo de la palabra subrayada. El estudiante Gandul, para sorpresa de todos sus amigos, ingresó en el primer intento. Gandul, ¿qué significa gandul? Gandul significa holgazán, perezoso. Entonces, se entiende perfectamente de que estamos hablando de un estudiante que, bueno, no es muy, no es muy ágil para lo que es el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué me solicita? Me solicita el antónimo. Recordemos de que dentro de antonimia tenemos los antónimos denotativos y connotativos. En este caso, como el significado de gandul va de acuerdo al diccionario, esto es denotativo. Entonces, simplemente lo que tengo que buscar es el significado opuesto a esta relación, que vendría a ser, en este caso, diligente. ¿Qué significa diligente? Diligente es aquella persona que está presta, que está dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? En el caso de tumbón y poltrón, vendrían a ser sinónimos. Y en el caso de arisco y sagaz, no estarían relacionados porque, bueno, en el caso de sagaz es alguien astuto y arisco es alguien que no se deja, no socializa muy bien, ¿no?
En el caso de la siguiente pregunta, la 19, para la parte de razonamiento verbal, dice, determine el antónimo y sinónimo, respectivamente, de las palabras subrayadas. En el camino se encontró con un objeto que le hizo rebullir. Avanzó unos metros a zancadas hasta llegar al llano. Entonces, tengo que determinar qué es lo que tengo primero. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que determine el antónimo de la primera palabra y el sinónimo de la segunda palabra. Siempre aconsejamos a los estudiantes que separen esto, ¿sí? Si me está solicitando antónimo de la primera, es preferible que marque el antónimo para esta y el sinónimo para esta, ¿sí? Entonces, trabajamos con lo que es rebullir. ¿Qué significa rebullir? Rebullir significa empezar a el movimiento, empezar a moverse, ¿sí? Entonces, si me está solicitando un antónimo a rebullir, entonces yo tengo que buscar una palabra que esté de acuerdo con ese antónimo, ¿verdad? Entonces, si empezar a moverse vendría a ser rebullir, entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar dentro de mis alternativas? Algo que represente lo que es aquietarse, lo que es mantenerse quieto, ¿sí? Ahora, en el caso de zancadas, zancadas, por su lado, me solicita sinónimo, que en este caso serían trancos. El sinónimo que viene a corresponder a ser denotativo, tenemos que significan pasos largos. Tanto zancadas como trancos representan lo que son los pasos largos. Por eso, la respuesta vendría a ser la letra D. Para el caso de la 20, dice, yo no soy aculturado. Ahora, la expresión significa. Debemos tomar en cuenta que no solo voy a tomar la palabra aculturado, que en muchos casos se puede cometer este error, ¿no? Aquí me está solicitando la expresión completa. Entonces dice, yo no soy aculturado. Si nos vamos a la parte etimológica, lo que es la letra inicial, A, representa una negación. Aculturado, ¿qué cosa es aculturado? Aculturado es aquel que es ajeno a su cultura, alguien que no se identifica con su cultura. Pero aquí dice, yo no soy aculturado, tengo una doble negación, por lo cual tendríamos que decir de que se refiere a que se identifica perfectamente con su cultura. Entonces, nuestra respuesta vendría a corresponder a ser la letra B. Bien. Con esto termina mi participación, pero no sin antes decirles que hasta el día miércoles se realizarán las inscripciones para nuestro nuevo ciclo Quintos aquí en nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Pasamos a mesa de conducción. Agradecemos a la profesora Susi Ivonne Quiroga Núñez de Arco, quien nos estuvo resolviendo las primeras preguntas de razonamiento verbal, preguntas que han sido formuladas para el área de sociales, que cuyos postulantes estuvieron rindiendo el examen hoy en horas de la tarde, y en horas de la mañana lo hicieron los postulantes al área de biomédicas y también lo propio hicieron los postulantes al área de ingenierías. Vamos a continuar entonces con la resolución de más preguntas de razonamiento verbal, también para que ustedes puedan hacer la comparación respectiva. Vamos entonces a darle la más cordial bienvenida al profesor Luis Enrique Cristóbal Taco, que nos resolverá las siguientes preguntas de razonamiento verbal. Adelante, profesor, muy buenas tardes. Está. Vamos a ver entonces, saludamos al profesor Luis Enrique Cristóbal Taco, él es docente del CEPRUNSA y nos va a resolver las últimas preguntas de la asignatura de razonamiento verbal. Vamos entonces a esperar unos minutos para tener la participación del profesor Luis Enrique Cristóbal Taco para que podamos conocer cuáles son las respuestas a estas últimas preguntas de razonamiento verbal. Ahora sí, entonces saludamos al profesor Luis Enrique Cristóbal Taco. Profesor, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Vamos a seguir respondiendo las preguntas de razonamiento verbal. Y vamos a seguir viendo los textos. A ver, ¿qué nos ha venido? Nos dice, una lengua es mucho más que un sistema funcional de expresiones que permite entenderse a los miembros de una colectividad. Es sobre todo una manera de ser y de pensar, de soñar e imaginar, de sentir y de amar. Un patrimonio que permite apropiarnos de un pasado histórico y cultural. Profe, ¿hasta acá de qué estamos hablando? Obviamente, mis amigos, de la lengua. De un legado que por el mero hecho de constituir la materia a la que la lengua que hablamos dio expresión y forma, es también nuestro parte constitutiva e inseparable de lo que somos, ¿ah? La lengua que hablamos habla también a través de nosotros y además
de lo que queremos decir con ella cuando lo usamos. Dice lo antigua que es la multitud de fuentes que la nutren y evocan la mirada de acontecimientos, hechos culturales, poetas, pensadores, prosistas, cantores y artistas o simples habladores, que a lo largo de los siglos y las geografías la han ido formando y transformando. La lengua nos sitúa en el mundo, ordena nuestra vida y nos modela psicológicamente. No nos enemista, pero sí nos diferencia de quienes usan otros códigos y vocablos para expresarse. Pero esa relación entre comunidades de idiomas diferentes no es rígida, sino fluida, hecha sobre todo en la realidad cada vez más interconectada de nuestro tiempo, de continuos intercambios. El español también nos dice, se ha enriquecido a lo largo de su historia con los aportes griegos, latinos y árabes en la antigüedad, al llegar a América, con la savia de las lenguas prehispánicas y en la edad moderna con la influencia del italiano, el francés y sobre todo el inglés. Esos añadidos no la ayudaron, por el contrario, sirvieron para mostrar lo apta que era para recibir préstamos sin perder por ello su identidad y consistencia. Entonces, mis amigos, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, profesor, de la lengua, obviamente también la influencia que ha tenido esta, ¿verdad? Y también la evolución, los cambios que ha tenido. Sí, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? A ver, nuestra primera pregunta. Se afirma en el texto que la lengua, ¿de qué se está hablando, profesor? Obviamente de una evidencia, se manifiesta la identidad cultural. ¿Sí, profesor? Sí. ¿Eso está en el texto, profesor? Sí. Cuando dice sobre todo una manera de ser y de pensar, de soñar, ¿no? Es un patrimonio que permite apropiarnos de un pasado histórico y cultural. Ah, ya, profesor. Entonces, la respuesta, mis amigos, la alternativa A. Evidencia la identidad cultural. Profe, ¿se disocia de la inscripción histórica? No, pues, mis amigos, disocia, obviamente, separar, ¿verdad? Entonces, eso es falso. Profesor, ¿involuciona inexorablemente a través del tiempo? No, profesor. Nosotros acá vemos una evolución a través del tiempo. Ah, profesor, la alternativa D, ¿se entiende como una noción estática? No es estática, pues. Nosotros vemos una evolución. Ah, ya, profesor. Entonces, mis amigos, respuesta a la alternativa. Seguimos. Pregunta 16. Es sobre todo una manera de ser y de pensar. Refiere a... ¿A qué se refiere esta expresión? Profesor, ¿está en el texto? Así es. ¿Dónde está? Está acá, mis amigos. Miren, ¿ah? Miren. Acá está. Es sobre todo una manera de ser y de pensar. Obviamente en el inicio, ¿verdad? Y, profesor, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esa expresión, profesor? Obviamente a una identidad, ¿verdad? Y idiosincrasia. ¿Por qué, profesor, idiosincrasia, profesor? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, profesor? ¿A qué se refiere? Obviamente, vendría a ser rasgos, ¿verdad?, de un individuo. No solamente de un individuo, mis amigos, sino también de una comunidad. Ah, ya, profesor. Entonces, 16, respuesta a la alternativa C. Profesor, la inventiva es sobre todo una manera de decir, de pensar, ¿eso se refiere a una inventiva? No, pues, profesor. Profesor, ininteligible, podría ser, esto viene a ser inteligible, ¿verdad? Y esto vendría a ser entender, no podría ser, profesor. Entonces, 16 sea. Seguimos. 17. El autor remarca, ¿qué es lo que remarca, profesor? Meliorativamente, las variaciones diacrónicas de la lengua. ¿Eso remarca, profesor? Sí. Prácticamente nos da una visión, ¿verdad? Una mejora sobre estas variaciones diacrónicas que está relacionado con la evolución de la lengua. Eso se manifiesta en el texto. Profesor, la alternativa de peyorativamente la influencia de lo consuetudinario en las lenguas. Peyorativamente, mis amigos, hace alusión a una idea desfavorable. ¿Es algo desfavorable, mis amigos, la influencia de lo consuetudinario en las lenguas? No, profesor, eso es falso. Profesor, ¿remarca una escisión vertical, un corte entre las lenguas de las comunidades? No, eso también, profesor, es falso. Profesor, el poder desnaturalizador de los préstamos lingüísticos, el poder desnaturalizador de los préstamos, no, todo lo contrario, ¿no? Eso enriquece, ¿verdad? La lengua, eso nos dice, ¿ah? ¿Exclusivamente la capacidad comunicativa de la lengua? No, pues. Acá en el texto no se habla exclusivamente de esta capacidad comunicativa. Entonces, 17A. Seguimos. Pregunta 21, ¿ah? Te dice, determine el sinónimo de la palabra subrayada. El indómito animal solo se defendió de su atacante dentro del ruedo. ¿Y cuál es el término subrayado? Indómito.
¿Y qué es indómito, profesor? De acuerdo al contexto, de acuerdo a esta situación también, podemos decir que indómito es porque algo que no se puede domar, es un animal que no se puede domar. Ah, profesor, un animal salvaje, podemos decir, así es. Entonces, ¿qué me pide? El sinónimo. Profesor, ¿podría ser entonces indulgente? No podría ser, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque obviamente es perdón, ¿no? Y no, profesor. Profesor, ¿podría ser indolente entonces? Y profesor, indolente, insensible, ¿tendría alguna relación con indómito? No, profesor. Profe, inerme. Inerme, obviamente, significado sin armas, ¿no? ¿Hay alguna relación con indómito? Tampoco. Profesor, ¿inefable podría ser? ¿Podría ser inefable, profesor, que es inexplicable? Tampoco, ¿no? Entonces, acá, mis amigos, respuesta de la pregunta 21, la alternativa E, que es inflexible, ¿verdad? Que no se doblega, ¿verdad? Terco de repente, ¿no? Que no se puede torcer, ¿no? Esa es la respuesta de la pregunta 21. Muy bien, muchas gracias. Damos pase a mesa de conducción. Muy bien, le agradecemos su participación al profesor Luis Enrique Cristóbal Taco, que nos estuvo resolviendo las últimas preguntas de razonamiento verbal que se han formulado en este examen ordinario 2023, primera fase, área de sociales. Son más un aproximado de 14,000 los postulantes que estuvieron rindiendo el día de hoy su examen, ¿no? Tanto del área de, bueno, en total, en conjunto, entre las tres áreas, fueron alrededor de 14,000. Como ya hemos informado, los jóvenes que postularon para el área de ingenierías y de biomédicas rindieron su examen en horas de la mañana, y los jóvenes que rindieron su examen para el área de sociales lo hicieron en horas de la tarde. ¿Cuántas vacantes son las que está ofertando la Universidad Nacional de San Agustín para este proceso ordinario primera fase? Son 935 vacantes distribuidas en cada una de las carreras profesionales que ofrece la Casa Agustín. Así es que, bueno, en unos minutos más estaremos ya con los resultados, así es que hay que tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, nosotros también estaremos continuando con la resolución de más preguntas. Viene lo que son las asignaturas de matemática y razonamiento matemático. Vamos con las preguntas en mención. Vamos a también darle la más cordial bienvenida a la profesora Milagros Cuno Flores. Ella nos va a resolver las preguntas de razonamiento matemático y de matemática, las primeras preguntas. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida. Profesora Karina Milagros, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes con todos, estimados televidentes. Vamos a continuar con la resolución, ¿ya? Y, como ya lo indicó, vamos a revisar los problemas de matemática y razonamiento matemático. Entonces, el problema 49 que nos plantea. Juana, su hermano, su hija e hijo juegan vóley playa. Están a punto de empezar el juego, se sabe que. El hermano de Juana se enfrenta directamente al otro lado de la red con la hija de esta. El hijo de Juana está situado diagonalmente al otro lado de la red con respecto al peor jugador de una de las parejas de hermanos. El mejor jugador y el peor jugador ocupan el mismo lado de la red. El tío no ha podido vencer a sus sobrinos. ¿Cuál es el o la mejor jugador o jugadora? Entonces tenemos aquí un problema de orden de información, ¿no? A continuación, la solución, ya tenemos ahí la que va a ser de NET, ¿no? Que separa claramente el primer enunciado, el hermano de Juana se enfrenta directamente al otro lado de la red con la hija, ¿no? Entonces aquí estaría el hermano de Juana al frente de la hija. Ahora, el hijo de Juana está diagonalmente al otro lado de la red con respecto al peor jugador, ¿ya? Entonces, el hijo, ¿sí? Y de forma diagonal, ¿no? Consideraríamos a este jugador como el peor. Vamos a ver si no ocurre alguna contradicción. ¿Qué más? Continuamos con la resolución. El mejor jugador y el peor jugador ocupan el mismo lado de la red. Entonces, como aquí está el peor jugador, al lado tendría que estar el mejor. El tío no ha podido vencer a sus sobrinos. Ya está, ¿no? Entonces, quiere decir
el hijo o la hija están enfrentándose al tío. Y el único lugar que estaría quedando vacío, pues va a estar ocupado por Juana. ¿Quién sería la mejor jugadora? Entonces, la pregunta 49, ¿quién es él o la mejor jugador o jugadora? Nos correspondería la alternativa C, Juana sería, ¿no? Continuamos entonces con la resolución. Y el problema 50 nos plantea, en la sucesión 2, 7, 14, 23 y 34, hay el producto de los dígitos del número que sigue. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra sucesión aritmética, ¿no? A simple vista, pero vamos a calcular la razón. De 2 a 7 tenemos una razón de 5, de 7 a 14 de 7, de 14 a 23 hay una razón de 9, de 23 a 34 una razón de 11. Claramente observamos, ¿no?, que estos términos se encuentran en forma de una progresión aritmética. Y el término que continúa a la sucesión 5, 7, 9, 11 sería el término 13. Entonces, 34 más 13 nos resulta 47. Nos pide ahí el producto de los dígitos, ¿no?, del término que continúa. 4 por 7 nos resulta 28. Por esa razón nos corresponde la alternativa A. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Y el problema 50, ¿qué nos plantea? En una caja se tienen 13 fichas numeradas del 1 al 13. ¿Cuántas fichas se tendrá que sacar como mínimo para tener la certeza de que salgan dos fichas con números impares? Pues aquí tenemos la numeración, ¿no? Las fichas numeradas desde el 1 hasta el 13, ¿ya? Entonces, el mínimo que tenemos que sacar para tener la certeza de que dos de ellas tengan una numeración impar. Estos problemas de certezas, yo lo que tengo que hacer es colocarme en el peor de los casos, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, como nosotros queremos fichas con numeración impar, en el peor de los casos vamos a sacar las fichas con numeración par, ¿no? ¿Cuántas? ¿Ni solo una? No, todas. Entonces tenemos en total 6 fichas con numeración par en el peor de los casos, y una vez que ya queden, ¿no?, solamente fichas con numeración impar, de ellas saco, ojo, dice 2. Ah, ya, 2 entonces. Entonces en total tendría que sacar 6 más 2, 8 fichas, ¿no? Nuestro problema 51 nos correspondería la alternativa B. Bien, jóvenes, con eso estaría terminando mi participación. No sin antes, ¿no?, recordarles, invitarlos, las inscripciones a nuestro proceso CEPRUNSA Quintos están abiertas hasta el día miércoles 28. Ya iniciamos las clases el jueves 29. Muchísimas gracias por su atención. Y conmigo será en otra oportunidad. Agradecemos a la profesora Karina Milagros Cuno Flores, que nos estuvo respondiendo preguntas de las asignaturas de matemática y razonamiento matemático. Vamos a continuar con más preguntas. Vamos con ya más docentes que tenemos y que estarán resolviendo las preguntas de la asignatura que acabamos de mencionar, de matemática y de razonamiento matemático. Reiterarles entonces a nuestros amigos, a los padres de familia que tienen jóvenes en quinto año de educación secundaria, hasta este miércoles 28 se va extendido las inscripciones para el CEPRUNSA Quintos 2023 primera fase. Así es que entonces a tener en cuenta esta ampliación y las labores o las clases inician el 29 del presente mes. Ya lo saben, entonces todavía tienen estos días para lograr la inscripción respectiva. Vamos entonces a recibir ya en unos minutos la participación del profesor Joseph Giovanni Mamani Barbaito, quien nos va a resolver las siguientes preguntas de matemática y razonamiento matemático. Si es así, entonces saludamos, le damos la más cordial bienvenida al profesor Joseph Giovanni Mamani Barbaito. Adelante, profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todo el público televidente. Vamos a continuar con las preguntas de matemática y razonamiento matemático. Continuando con la pregunta 52, indica la alternativa correcta, ¿no? Tenemos acá, digamos, una
una circunferencia, el cual está distribuido, ¿no?, en partecitas. Como está distribuida en partecitas, tenemos que hacer un seguimiento para el ejemplo que nos da, ¿no? Podemos observar por acá, lo tenemos bolita, vacío. Entonces, esa es la misma rutina que debemos de seguir acá. Por ejemplo, para acá lo que tenemos que hacer simplemente darle una forma y un sentido. Tú puedes elegir cualquiera de ellos que obviamente coincida con lo que te da, ¿no? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Vemos esa parte sombreada y vemos la bolita. Eso es lo que, de esa manera vamos a distribuirlo. Entonces, acá presentamos bolita y el siguiente sería vacío, el otro también sería vacío. Y seguimos la misma secuencia, el otro sería relleno y el otro también debe ser relleno en este caso, ¿no? Tenemos y relleno y sería relleno. Posteriormente tenemos también un lado en blanco y lo distribuimos de igual manera, un lado blanco. El otro sería una parte igual sombreada, ¿no? Y el otro también sería una parte sombreada. Y es así, de esa manera, como llegamos a nuestro resultado, ¿no? Lo último que sería una parte en blanco. Y completamos, ¿no? Y ya tenemos nuestra respuesta. Con eso cerramos la pregunta 52, que coincide con la alternativa C. Pasamos con el siguiente problemita. Bien. Aquí tenemos un problemita de inecuaciones, ¿no? Indica la cantidad de pavos y gallinas que hay en una granja es menor que 500. Si el número de pavos es múltiplo de 12 y menor que la tercera parte del número de gallinas, ¿cuántos pavos como máximo hay en la granja? Bueno, entonces acá hacemos nuestra primera ecuación. Dice la cantidad de pavos y gallinas que hay en una granja es menor que 500. Lo expresamos en ecuación, ¿no? Pavos más gallinas debe ser menor que 500. Luego de eso, me indica también la otra expresión, ¿no? ¿Qué me indica en la ecuación? Me indica que y, ¿no?, menor que la tercera parte del número de gallinas. Ah, entonces dice que en este caso el número de pavos es el múltiplo de 12 y es a la vez menor que la tercera parte del número de gallinas. Me implica la tercera parte, ¿no? Hasta lo expresamos acá como una ecuación, ¿no? Expresando como la tercera parte. Bueno, para eso nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente las ecuaciones lo multiplicamos, ¿no? En este caso, para de la misma forma. Como la ecuación sería, bueno, es y tiene la forma de P, en este caso, menor que, ¿no? Menor que, o 3P menor que G, lo multiplicamos por menos 3 y generamos la segunda ecuación, que sería menos 9P mayor que menos 3G, ¿no? Y para poder trabajar como un sistema de inecuaciones, despejamos todas las expresiones hacia un lado y vamos a obtener esta ecuación, donde 0 es mayor que 9p menos 3g. Bueno, y para trabajar con la otra ecuación, también lo multiplicamos por 3. Y vamos a obtener la siguiente ecuación, ¿no?, que sería 3p más 3g menor que 1500, y agrupando con la otra ecuación, que sería 9p menos 3g menor que 0. Tenemos ahí la forma. Lo que hacemos acá simplemente es una simple suma. Sumamos para obtener el resultado, ¿no? En menos 3g más 3g se elimina y me quedaría 9p más 3p, que sería 12p. ¿No? Y 0 más 1500 me haría 1500. Bueno, y el 12 pasa a dividir a 1500 y tenemos el valorcito de P, que es el que me indica el valor de, bueno, la cantidad de pavos, ¿no? Que eso es lo que se me está preguntando. ¿Cuántos pavos como máximo hay en la granja? Entonces, si P es menor que 125, debemos de tomar aquellos valores que cumplan con la siguiente condición. Dice, la cantidad de pavos y gallinas que hay en una granja es menor que 500. Ah, bueno, menor que 500. Si el número de pavos es múltiplo de 12, o sea, ese valor que nosotros vamos a tomar debe ser múltiplo de 12 y a la vez menor que la tercera parte del número de gallinas, o sea, menor que la tercera parte del número de gallinas. La que coincide sería en este caso la alternativa E, que sería 120. Y tenemos nuestra respuesta entonces. Listo, ahí está la ecuación, ¿no? Vamos con la pregunta 54. Me dice, el nuevo alcalde de la Municipalidad Distrital de Pau Carpata, al iniciar su gestión, invirtió un capital, ¿no?, de 8.000, ¿no?, en dos, de 800.000, en dos proyectos de inversión que le pagan el proyecto A, ¿no?, el 10% anual y el B, el 8% anual. Si al finalizar su periodo de 4 años con el capital e interés obtenido, pagara una obra de un parque infantil, cuyo costo total es de 1.100.000. ¿Qué cantidad invirtió en cada proyecto si se aplica interés simple? Bueno, continuamos con el desarrollo. Lo importante son los datos y expresarlo, ¿no? El porcentaje que nos da. Bueno, empezamos aquí entonces. El capital, no olvidemos que es de 800.000. El
por el proyecto A es un 10%, por el proyecto B es un 8%. El tiempo que se va a utilizar en este caso es 4 años, ¿no? Tenemos también el costo total, que viene a ser 1.100.000. Entonces, el capital en A, podemos decirle, ¿no? El costo en A lo podemos expresar como 800 menos X. ¿Pero quién es X? X va a ser el costo en B, ¿no? Que sería X. Expresando los dos, ¿no? De el valor de 2.500, que eso es lo que se va a obtener, ¿no? Interés total viene a ser igual a la cantidad total, en este caso, ¿no? Que sería 300.000, ¿no? Que viene a ser igual a el interés en A más el interés en B. Entonces, reemplazamos acá el interés total, sería igual al interés en A. Lo expresamos como ecuación y lo tratamos de homogeneizar posteriormente. Sería 800 menos X multiplicado por 10 sobre 120, que me representa el porcentaje, ¿no? No nos olvidemos que nos representa el porcentaje. Multiplicado por 4 más el interés en B, que sería X por 8 sobre 100 multiplicado por 4. Bueno, lo que hacemos acá es homogeneizar, ¿no? Tratar de que tengan el mismo denominador, ¿no? Y me quedaría de esta forma, ¿no? Que sería 1.600.000 menos 2X sobre 25 por 5 más 8X sobre 25, ya simplificando, ¿no? Y lo igualamos a 300.000 en este caso. Bueno, operando tenemos la siguiente expresión que me quedaría igual, ¿no? 8.000 menos 10X o 8 millones menos 10X más 8X, ¿no? Que es igual a 25 por 300.000. Al desarrollar esto de ahí tenemos otra vez 8 millones menos 7.500.000 es igual a 2X. Restando, me quedaría que X es igual a 250.000. Y con eso terminamos y nuestra respuesta sería la alternativa E. Eso ha sido todo de mi parte. Agradecer su atención. Y también, como no, invitarles a la ampliación, ¿no? Que se ha dado hasta el día 28 de septiembre, ¿no? Las inscripciones. Y el inicio de clases comenzamos el 29. Eso sería todo. Pasamos a mes de conclusión. Agradecemos la participación del profesor Joseph Giovanni Mamani Barbaito, que nos estuvo resolviendo preguntas de matemática como de razonamiento verbal, ¿no? Preguntas que se han formulado para los postulantes al área de sociales en este examen ordinario 2023, primera fase. Vamos entonces a continuar con más preguntas en unos minutos más. Llegan también ya las y los docentes que estarán resolviendo las últimas preguntas de razonamiento matemático como de matemática propiamente, así es que al tener unos minutitos más de espera y ya habremos finalizado con la resolución del área de sociales, de las preguntas del área de sociales. Vamos entonces ya, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro siguiente docente, el profesor Freddy Augusto Gamarra Cayosi, que nos va a resolver más preguntas de matemática y razonamiento matemático. Adelante, profesor Freddy, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes en general. Muy buenas noches. Bien, vamos a continuar con las preguntas de razonamiento lógico matemático y la parte de matemática. Pregunta número 55. Elmer, un emergente barbero emprendedor, si el precio por corte es 20 soles, tendría 120 clientes a la semana. Y por 28 soles, solo 80. Sabiendo que el precio por corte se relaciona linealmente con la cantidad de clientes, pregunta, ¿cuántos clientes tendría la semana si el precio fuera de 26 soles? Perfecto, ahí tenemos nuestras alternativas. Pasemos a la resolución, ¿no? Bien, lo más importante acá es recordar el primer dato que me decía. Se relacionan linealmente, por lo tanto generamos una función lineal, ¿no? Esta función lineal semana. Según los datos indicados, sabemos que si el precio del corte fuera 20 soles, el número de clientes será pues 120, tenemos una relación entre ambos valores. Además, sabemos que si el precio del corte fuera 28 soles, el número de clientes por semana sería pues 80 soles. Ahí tenemos otra relación. Recordad que de estos dos pares ordenados que se generan, formamos una función lineal. La pregunta es, si el precio del corte fuera 26 soles, ¿cuántos clientes obtendrá a la semana? Esa será nuestra incógnita, le colocamos el valor de Y. Si nosotros recordamos un poco la función lineal, si generamos dos pares ordenados, tenemos pues una pendiente. Y al tener pues la pendiente, ya sea considerando cualquier par ordenado, estas deberán ser iguales. Por lo tanto, la pendiente denotando siempre, como tú ya sabes, con la letra M, consideramos que la pendiente de
la diferencia de los valores en X, ¿correcto? Mira, por cierto, considerando acá Y menos 120, la diferencia entre los dos valores es igual a la diferencia ¿de qué? De 26 menos 20, ¿correcto? Ahí tenemos la pendiente, considerando dos valores, ¿no? En los pares ordenados. Pero recuerda que esto también va a ser igual a considerar cualquier otro dos valores. ¿Qué tal si tomamos ahora el valor de 80 y de Y, ¿no? Sería 80 menos Y es igual a 28 menos 26, ¿no? Tomando otros pares ordenados. Y bueno, tenemos aquí una ecuación para poder resolver. Resolviendo los denominadores, 26 menos 20, 6, y 28 menos 26, 2. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación. Podemos simplificar denominadores, ¿no? Mitad, mitad, me quedaría 3, me quedaría 1. Y multiplicando en cruz, el 1 multiplica a Y menos 120, lo copiamos igual. Y el 3 multiplica al 80 menos 3Y. Ahí tendríamos 240 menos 3Y. ¿No? Pasando la variable al primer miembro, el menos 3Y pasa sumando, me quedaría 4Y. El menos 120 pasa sumando, me queda 360. Ya sabes que el 4 que está multiplicando pasará dividiendo y obtenemos que Y es igual a 90. Por lo tanto, hemos obtenido que la cantidad de clientes por semana será de 90. Alternativa correcta, la alternativa D. Muy bien, pasemos a la pregunta 56. Encuentre el producto de los dígitos de los términos de la fracción equivalente a 5 novenos, sabiendo que al sumar 6 a cada término se obtiene 0,63 periódico puro. Perfecto. Pasemos a la resolución. Automáticamente, lo primero que sabemos es que tenemos una fracción cualquiera. Recuerda que esta fracción dice que es equivalente a, bueno, en este caso, a 5 novenos. ¿Tú sabes qué? Para que sea equivalente, bueno, le colocamos la variable k y k, ¿no? En este caso, para indicar que a valdría 5k y b valdría 9k y tendríamos la fracción que nos está pidiendo. Pero otro dato que me estaba indicando es que si sumamos a cada término, le sumamos el valor de 6, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sumarle 6 tanto al numerador como al denominador. Dice que esto va a ser igual a ¿qué? A un decimal, 0.63 periódico puro. Perfecto, acá tenemos nuestra ecuación para empezar a resolver. Recuerda que este decimal lo podemos convertir a fracción. Recuerda que por ser decimal periódico puro, el denominador va con puros 9. Se coloca en el denominador, en el numerador 63 y se coloca como denominador 29, ¿no? 99. Perfecto, vamos a reducir esta fracción, ¿no? Vamos a sacarle novena tanto al numerador como al denominador. Novena en el numerador me quedaría 7, en el denominador me quedaría pues 11. Entonces, ahí tenemos 7 onceavos. Por lo tanto, igualemos la primera parte con esta fracción irreductible, 7 onceavos. Perfecto, y ahora sí, multipliquemos en cruz. El 11 multiplica 5K más 6, me quedaría 55K más 66. ¿Igualado a cuánto? El 7 multiplica 9K más 6, que sería 63 más 42. Ahí tenemos nuestra ecuación, pasando la variable, en este caso el 55K, a restar al 63K, tenemos 8K. Y el 42 restando al 66, pues tenemos 24. El 8 divide a 24 y tenemos que el valor de K sería, pues, en este caso 3. Ya tengo el valor de K, pero recuerda que esa no es la respuesta, porque vamos a hallar primero la fracción. Recuerda que mi fracción es 5K sobre 9K, pero ya sabemos que K vale 3. Multiplicando por 3 tanto al numerador como al denominador, obtenemos 5 por 3 y 9 por 3. 5 por 3, 15. 9 por 3, 27. Tenemos nuestra fracción. Pero la pregunta es hallar el producto de los dígitos de la fracción obtenida. Eso quiere decir que debo multiplicar 1 por 5 por 2 y por 7, multiplicando estos cuatro valores. 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. 10 por 7, tenemos pues 70. Ahí tenemos la respuesta de nuestro problemita, alternativa C. Perfecto. Pasemos a la pregunta 57. En un almacén hay 4 barriles de 180, 120, 108 y 96 litros de capacidad, los cuales dice que están llenos de aceite y desea envasarlos en recipientes pequeños de máxima capacidad. Pregunta, ¿cuántos recipientes se necesita para que no sobre aceite en ninguno de los barriles? Perfecto, una pregunta muy práctica, mira lo que vamos a hacer. Primero, indicando por los datos, recuerda que tenemos 4 barriles. ¿De qué capacidad? 180, 120, 108 y 96 litros de capacidad. La idea de este problema que cose es obtener la máxima capacidad. Y cuando hablamos de obtener la máxima capacidad, estamos hablando de hallar el máximo común divisor de los valores. Por lo tanto, apliquemos máximo común divisor. Perfecto, copiando valores,
Y empezando la resolución, lo primero que tenemos, pues, es mitad para todos, mitad es 180-90, de 120-60, de 108-54 y de 96-48. Nuevamente tenemos mitad, volvemos a sacar mitad, sería 45-30, 27 y 24. Y luego tenemos mitad, pasamos a tercia, tercia de 45-15, de 30-10, de 27-9 y de 24-8. Ya no tienen nada en común, perfecto, entonces el máximo común acabó. Si multiplicamos el valor de 2 por 2 por 3, obtenemos la capacidad de los barriles que vamos a obtener, pero eso no nos pide, nos pide cuántos barriles vamos a obtener, ¿no? En este caso, para obtener ello, bastaría que hoy consideremos los valores obtenidos en cada uno de estos valores, ¿no? El 15, el 10, el 9 y el 8, que sería el total de recipientes. Sumando estas cuatro cantidades, ¿no? 15 litros más 10 litros más 9 litros más 8 litros, tenemos el total de recipientes 42. Y tenemos la respuesta de nuestro problemita alternativa E. Perfecto, eso sería todo de mi parte, no sin indicarles que este proceso se puso a quinto, se amplió hasta el día miércoles para que puedas inscribirte y empezar tus clases el día jueves. Eso sería todo de mi parte, damos pase a meses de conducción. Agradecemos la participación del profesor Freddy Augusto Gamarra Cayosi, que nos resolvió preguntas tanto de matemática como de razonamiento verbal. Prácticamente estamos llegando a la parte final de esta resolución. Empezamos con preguntas de psicología, filosofía, inglés, literatura, cívica, lenguaje, historia, geografía, economía, química. Hemos resuelto también las preguntas de física, biología, de razonamiento verbal y ahora estamos con las preguntas de matemática y de razonamiento lógico matemático, ya llegando a la parte final de lo que es esta resolución del área de sociales, del examen del área de sociales de este examen ordinario 2023, primera fase, es en el marco del proceso de admisión a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Vamos entonces ahora a tener la participación de nuestra siguiente profesora del CEPRUNSA, darle la bienvenida a la docente María Teresa Carguapoma Granda, con más preguntas de razonamiento lógico-matemático y por supuesto de matemática. Adelante, profesora, buenas noches. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes, comunidad en general. Vamos a desarrollar los tres últimos problemas de este examen ordinario de la UNSA. Con estos problemas concluimos, problemas de matemática y razonamiento matemático. Problema 58. En el conjunto de los números racionales se define A más 1 asterisco B igual 3A menos 2B. Halle X en 3 asterisco X igual X asterisco paréntesis 4 asterisco 3. Muy bien. En este problema tenemos un operador, ¿correcto? Un operador binario, en el cual tenemos el operador que es ese símbolo de asterisco, ¿no? Entonces, lo que nos pide el problema es que hallemos X en esta expresión, en esta operación. 3 operador X es igual a X operador paréntesis 4 operador 3. Muy bien. Para poder desarrollar esta operación, utilizamos la regla de definición de este operador, que es A más 1 asterisco B es igual a 3A menos 2B. Muy bien, entonces vamos a empezar. Aplicamos en la parte izquierda del igual, donde tenemos 3 asterisco X, ¿correcto? Entonces, lo que está antes del asterisco es A más 1. Entonces, A más 1 es 3, de donde A es 2. ¿Correcto? Entonces, A es 2. La regla dice 3 por A. Sería entonces 3 por 2 menos 2 por B. Menos 2 por X, ¿no? Porque X es B aquí. Es igual a X asterisco y vamos a desarrollar la operación del paréntesis primero, ¿correcto? Entonces, aquí, A más 1 es 4. A más 1 es 4. Entonces, A, en esta operación, A es 3. ¿Listo? Aplicamos la regla. 3A sería 3 por 3 menos 2B, 2 por 3. 3 por 2, 6. 2 por X, 2X. Eso es igual a X asterisco 3 por 3, 9. Menos 2 por 3, 6. ¿Sí? 9 menos 6, 3. Ahora nos queda
esta operación más reducida, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos nuevamente el operador final X asterisco 3. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a aplicar la regla de definición, como lo verán en esta parte de color guinda, ¿no? Entonces, A más 1 ahora es X, ¿no? Lo que está en la regla de definición antes del asterisco es A más 1. Entonces, en nuestro caso, A más 1 es X. Por lo tanto, A es X menos 1. Aplicaríamos la regla de definición que es 3A, es decir, 3 por X menos 1, menos 2B, es decir, 2 por 3. ¿Listo? Multiplicamos aquí propiedad distributiva, 3 por X y 3 por menos 1, ¿no? 3X menos 3, menos 2 por 3, 6. Vamos a pasar variables al lado derecho que están positivas, 3X más 2X, 5X. Lado izquierdo, las cantidades constantes, 6 más 3 más 6, 15, ¿no? 15 es igual a 5X, de donde X es 3. Eso es precisamente lo que nos pedía el problema, hallar el valor de X. ¿Listo? Con lo cual, la alternativa de la pregunta 58 es la letra D. Pasemos a la pregunta 59. En un estante de la biblioteca del área de sociales se va a ordenar en una fila 5 libros distintos de Adri, 4 libros distintos de Terry y 3 libros distintos de Salit. ¿Cuál es la probabilidad que los libros de Terry se encuentren juntos? Muy bien. Entonces, ahí tenemos que la probabilidad de que los libros de Terry estén juntos es igual al número de casos favorables sobre el número de casos totales, ¿correcto? Esa es la ley de Laplace para probabilidades, ¿sí? Número de casos favorables sobre el número de casos totales. Muy bien, entonces vamos a ver el número de casos favorables en los cuales los libros de Terry se van a encontrar juntos. Aquí precisamente tenemos, ¿no?, un gráfico donde estamos viendo aquí que los libros de Terry, que son 4, van a estar juntos, ¿correcto? Van a estar juntos. Y los demás libros de Adri y de Salet, ¿no?, van a estar también al lado de los libros de Terry. Entonces, tenemos aquí, fíjense que los libros de Terry queremos que estén juntos, ¿sí? Queremos que estén juntos. Entonces, los libros de Terry, esta es una forma de ordenar, ¿no? Esta es una forma, lo que estamos viendo acá, es una forma en que los libros de Terry estén juntos. Es una de las maneras, ¿no?, de las muchas que hay, ¿correcto? Entonces, los libros de Terry van a ser como un solo elemento, ¿correcto? Entonces, tendríamos para intercambiar entre ellos, es decir, para permutar, tendríamos los 5 libros de Adri, esto sería como uno solo, ¿sí? Sería 5 más 1, 6, más los 3 de Salet, 9. Es decir, esta va a ser una permutación de 9 elementos, ¿correcto? Pero además, entre los libros de Terry puede haber permutación. Entonces, también tenemos permutación de 4 elementos, factorial de 4. Es decir, el número de casos favorables va a ser factorial de los 9 elementos por factorial de los 4 libros de Terry sobre los casos totales. Es decir, cuando no hay ninguna condición. Los casos totales es cuando no hay ninguna condición. ¿Cómo se pueden ordenar los 12 libros, ¿no? Factorial de 12, ¿correcto? Muy bien, degradamos el factorial de 12 hasta que sea factorial de 9, 12 por 11 por 10 por factorial de 9, en el numerador factorial de 9 por el factorial de 4, que es 24, eliminamos factorial de 9 con factorial de 9, 24 tiene doceava, arriba nos queda 2, 10 tiene mitad también, nos quedaría 5. Arriba nos quedaría 1 y en el denominador 11 por 5, 55. Entonces, la probabilidad de que los libros de Terry se encuentren juntos es un 55avo. Muy bien, la respuesta E. Y concluimos con la pregunta 60, nuestro examen.
del día de hoy. Al preguntar sobre las edades de los postulantes al programa de educación, se obtuvo la siguiente tabla. Tenemos ahí una tabla de frecuencias, ¿no? Con las edades en intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Verán aquí, está de otro color lo que yo he agregado a la tabla, ¿sí? La última frecuencia relativa acumulada, la última H mayúscula, es 1, ¿correcto? Sabemos que es siempre 1. Entonces, la anterior será 1 menos 0,1, 0,9, ¿no? 0,90 será la anterior frecuencia relativa acumulada. Fíjense que hasta la segunda acumulada era 0,6. ¿Cuánto le sumamos a 0,60 para que sea 0,90, ¿no? Entonces, estas dos relativas de aquí, la relativa 3 y 4, las dos van a ser 0,30, ¿no? Entonces, 0,60 más 0,30, 0,90. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como nosotros queremos el porcentaje de postulantes que tiene menos de 22 años, ¿correcto? Queremos el porcentaje de los tres primeros intervalos, el total de porcentaje de los tres primeros intervalos. Muy bien, entonces vamos a averiguar cuánto es H3, ¿no? El tercer intervalo. ¿Cuánto es H3? ¿Cuánto es la frecuencia relativa del tercer intervalo? Para eso vamos a usar estas dos frecuencias absolutas, 136 más 104 es 240. Es decir, 240 postulantes corresponden al 0,30, ¿sí? De frecuencia relativa. ¿Y qué es 0,30? 30%, ¿correcto? Expresado en porcentaje, 30%. 240 alumnos corresponde a 30%. 136 alumnos, ¿no? ¿A qué frecuencia relativa corresponden? A X. Entonces, X es igual a 136 por 30% entre 240. Esta es una regla de 3 simple, directa, ¿no? Simplificamos acá, 0 con 0 y tercia de 3 y de 24 es 8. 136 entre 8, 17. Es decir, la tercera frecuencia relativa es 17%, ¿correcto? Las dos primeras son 60%. Entonces, el porcentaje de postulantes menores de 22 años es 60% más, 17% igual, 77%, lo que corresponde la alternativa D. Muy bien, muchas gracias por su atención. Los invito a inscribirse a los que estén deseosos de estudiar en el CEPRUNSA, estudiantes de quinto de secundaria, inscribirse hasta el día miércoles 28 de septiembre, que se han ampliado las inscripciones para iniciar nuestras clases el jueves 29 de septiembre. Muchas gracias. Le agradecemos a la profesora María Teresa Carhuapoma Granda, ella profesora del CEPRUNSA, que nos estuvo respondiendo o dando las respuestas para las últimas preguntas de razonamiento verbal. Y con ella hemos puesto, o llegamos, mejor dicho, a la parte final de la resolución de las preguntas que se formularon para los postulantes al área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Nos están preguntando acerca de los resultados de este examen de admisión. A tener un poco más de paciencia, estos van a darse a conocer a través de la página oficial de la Universidad Nacional de San Agustín, así es que a estar atentos a la página oficial de Facebook de la UNSA, donde se estarán dando a conocer los resultados oficiales. Nosotros nos despedimos, llegamos a la parte final y nos encontramos en una próxima oportunidad para resolver los siguientes exámenes que vengan en los próximos procesos de admisión. Muy buenas noches, permiso.
vacunación. Vacunación contra